Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de glorifica tu nombre y la voz de Dios.
Tu nombre da gloria.
tu misericordia, con tu bondad, no a nosotros, no a nosotros agradará, sino a tu nombre da gloria. Pero hemos tratado la visión que Dios le dio al séptimo ángel, y sabemos que la gloria de Cordero pasará una vez más. Thank you.
Cristo. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre amado, por este privilegio que tú nos das de día a día, Señor, el concentrarnos como los soldados de la patria celestial todos los días, oh Padre amado, para entrar en la escena de tu palabra, entrar en la escena de esta guerra, la batalla jamás peleada, Señor, es ahora mismo, Padre, nuestra mente contra el corazón, oh Padre, contra esos dos reyes, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde, cumpliendo tu profecía, Señor, una vez que Apocalipsis 17 entró en la escena, ha abierto todos los misterios, oh Padre amado, entonces nuestra siguiente comisión, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio. Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando en esta tarde, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Influencia. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 71. Párrafo 71 dice: miren a los presbiterianos, metodistas y bautistas. Ellos están entrando en este movimiento. ¿Sabían ustedes eso? Escuchen, hermanos, ¿no entienden ustedes las Escrituras? La Biblia dice que cuando las vírgenes durmientes fueron a comprar aceite, ese fue el tiempo en que vino el novio. Perdón. Yo noto en su revista Los Hombres de Negocio del Evangelio Completo. ¿Cómo es que le dan entrada a Padre Fulano de Tal, el presbiteriano? Dan entrada a Padre Fulano de Tal, el católico. Y cuando más, a propósito, ellos no son padres. La Biblia dice: a nadie llaméis padre en la tierra. Ellos son ministros. Y yo los respeto a ellos en todo respeto que ellos pueden ser respetados. Pero no debemos llamarlos padres. Y ustedes, hombres de negocio, yo espero que ese editor esté aquí esta mañana, ¿sí? ¿Cómo es que ponen una declaración en la portada de atrás de lo que son sus credos y cosas semejantes, y luego que son interdenominacionales? Más vale que salgan de eso, ¿sí? Muy bien. 72. Noten, mis hermanos, escuchen, cuando el novio vino, la Virgen Durmiente despertó. Y el sonido vino. Y aquí viene el novio. ¿Será ese el día en que estamos viviendo? La congregación dice amén. Y la Virgen Durmiente se levantó. Los metodistas y presbiterianos, católicos y todos vinieron. Oh, denos un poco de este aceite, nosotros lo vemos. Ellos dijeron: solo tenemos lo suficiente para nosotros mismos para ahora. Tú tienes que buscarlo por ti mismo. Y mientras andaban buscando, se fue la novia.
Y nunca en la historia de la edad de la iglesia, nunca en la historia de la fila pentecostal en estos últimos 50 años, ha habido un tiempo en que el mundo denominacional esté entrando como lo está haciendo ahora mismo. ¿No se dan cuenta que este es el último llamado? Y sin embargo, continuamos así desinteresadamente como si nada estuviera ocurriendo. Gloria a Dios, yo puedo danzar en el Espíritu. Yo, vaya, Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no he hecho yo estas cosas? Sinceridad, su influencia. Oh, sí, párrafo 73, lo que nosotros hemos visto acontecer debiera ponernos en acción. Nosotros, al igual que el profeta Isaías, hemos visto cuando denominaciones se han autoexaltado y han perdido su lugar. ¿Qué sucedió cuando vino el avivamiento con Lutero? ¿Qué hicieron ellos? Tan solo un tiempecito y ellos se organizaron, formaron una organización luterana, trazaron una pequeña línea y dijeron, nosotros somos luteranos, el resto de ustedes está afuera. Dios acabó con eso, con Juan Wesley. Y entonces cuando Juan Wesley se fue, Charles y Juan Asbury, y así cuando ellos se fueron de la escena, ellos se organizaron. ¿Qué hicieron ustedes? Trazaron la misma línea que trazaron los católicos, formaron una organización. Nunca hubo una organización sino hasta la Iglesia Católica. Ella es la madre de todo eso. Miren, ustedes que conocen la historia, saben que eso es verdad. El Concilio de Nicea. Ahora vemos que allí ustedes se organizaron. ¿Qué hicieron ustedes? Murieron. Los metodistas murieron allí mismo. Jamás se ha movido desde entonces. Párrafo 74. Luego aparecieron los pentecostales. ¿Y qué hicieron? La Asamblea General, conocida como las Asambleas de Dios. Oh, ustedes se organizaron. ¿Qué hicieron ustedes? Empezaron a corroerse. Luego apareció la unidad, que llamaron la cosa nueva. ¿Qué hicieron? Salieron y se organizaron. Dios añadió una cosita a la iglesia. Y ustedes, oh, nosotros lo tenemos y ustedes han quedado afuera. Oh, hermanos, eso no es de Dios. ¿No ven ustedes? ¿Qué hicieron? Murieron en pleno camino. Dios levantó a los hombres cristianos de negocio aquí en el último día. Y si ellos dan comienzo a esa misma cosa, morirán allí mismo. Eso es exactamente correcto. Nunca hagan ustedes eso. Párrafo 75. ¿Qué sucedió? Isaías vio a un gran hombre perder su influencia y morir. Y nosotros también hemos visto el tiempo en este último día que cuando Dios, Él no tiene que levantar a un pentecostal, Él puede levantar a un presbiteriano o a un bautista, Él pudiera levantar a alguien que no pertenece a nada de eso, correcto, Él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y vemos que Él sale afuera de las filas pentecostales y levanta a un hombre que ni los conoce a ustedes y con eso los avergüenza, entonces ustedes lo rechazan. Dicen, oh, tonterías, pues el presbítero me sacaría. Oh, hermano, ¿pueden ver el resultado? Isaías vio que eso perdió y nosotros vemos a las denominaciones perdiendo. Oh, ustedes son grandes en número, eso es cierto. Ustedes estarían mejor. Dios dijo, cuando eras pequeño, tú me reverenciabas y yo. Cuando tú eras pequeño, yo podía hablar contigo, pero cuando te hiciste tan grande y ya no te pude hablarte, entonces tuviste que correr por tu propia cuenta. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, como un gran régimen o un carro de Duesenberg de 16 cilindros. Tenemos una gran maquinaria política y un régimen respecto a los movimientos. Se trata de presbíteros y tantas cosas como cosas como cosas que formalizan la cosa y el Espíritu Santo queda de lado afuera. Uno trata de hacer algo que es un poco contrario a su doctrina y ellos dicen, oh, tonterías, examínenlo con la palabra. Si es la palabra, créanlo. Si no es, déjenlo quieto. Dios vindicará su palabra.
Correcto. 76. Ahora, Usías vio que ese hombre, voy a decir algo, yo no deseo herir, pero quiero hacer que quede bien pegado. Usías, él vio a un hombre con gran influencia que perder su posición debido a que él falló en guardar la palabra. ¿Es correcto eso? Miren, nosotros hemos vivido para ver ese mismo día que todas estas grandes denominaciones están perdiendo su influencia. Dios extiende la mano allá a otra parte y levanta algo que no tiene nada que ver con ustedes. Y ven, lo vemos claro. Estas grandes denominaciones por medio de sus credos pierden su posición porque ellos están tratando de manufacturar algo para tomar el lugar del oficio del ungido. Y ustedes saben que esa es la verdad. Ustedes jamás podrán hacerlo. Dios tomará a su ungido y ustedes no pueden imitar ese oficio. Dios es el que unge. Él escoge a quien Él quiere. Él condena a quien Él quiere. Es Dios quien justifica. Es Dios quien escoge y Él lo levanta. Y nosotros lo rechazamos y entonces vemos que se pierde la influencia. Dios sigue moviéndose en su humildad, en su manera tan humilde, y saca a un grupo por amor a su nombre, como él prometió que lo haría. Sí. 77. Nosotros, al igual que Usías, vemos a las grandes denominaciones perder su lugar por causa de que ellas tratan de tomar el lugar del ungido como una denominación, en lugar de tomar la palabra ungida. Usías fue un gran rey, Dios lo hizo rey. Eso está bien, pero cuando él trató de tomar él mismo y hacerse a sí mismo un sacerdote, él no podía hacer eso. Nosotros no podemos hacernos nada. Ustedes no pueden hacer obispos y profetas y lo demás. Ustedes no pueden manufacturarlo. Eso tiene que nacer en ustedes. Tiene que ser el Espíritu de Dios predestinado desde la fundación del mundo. Dios puso en la iglesia. Dios hizo lo que hizo. Y cuando nosotros tratamos de personificar, perdemos nuestra influencia. Oh iglesia, ¿por qué no podemos nosotros? 78, escuchen. Es como un juego de pelota. Alguien en un juego de fútbol. Alguien agarra la pelota e inmediatamente cada uno de sus propios jugadores tratan de quitarle la pelota. Así no pueden ganar el juego. Sea un guardia, proteja la pelota, no trate de quitárselo al otro compañero. Gloria a Dios, si él puede hacerlo acá en esta esquina, que Dios lo bendiga. Yo soy uno de la unidad, yo puedo hacerlo, yo soy un trinitario, yo puedo hacerlo. Él no tiene ningún negocio haciendo eso. Usted le está quitando la pelota de la mano a su propio jugador. Todos ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, de uno, de dos, de tres, si es que están montados en un camello de una jiba o un camello de dos jibas, pues tiene una decena de jibas. ¿Qué tanto importa? Vengamos todos a este pozo, una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen debajo del raudal. Protejamos la pelota. Esta es la pelota. El Espíritu Santo está tratando de llevarla. Condenará el comunismo. Condenará el pecado. Condenará la injusticia. Manifestará y glorificará a Jesucristo y traerá a su persona en medio del pueblo. Amén. Seguro. No. 79. Sí, Señor. La visión del profeta causó una confesión. Entre usted en la presencia de Dios una vez. Si usted ve una visión, una verdadera visión de Dios, usted verá cuán pequeño es usted. Por eso es que yo estoy en la costa del oeste en estos momentos. Noten, solo entre en la presencia de Dios una vez y vea lo que ocurre. Ven, causó que un profeta, ¿qué hizo este profeta? De veras que voy a terminar. El profeta, un hombre de influencia, un hombre llamado más allá de un obispo, más allá de un presbítero estatal, más allá de un clérigo, un doctorado, él dijo, yo soy un pecador y soy un hombre de labios inmundos, un hombre que tenía un oficio como profeta y cuando esos ángeles vinieron allí, él reconoció que era un pecador. Y sin embargo, nuestras mujeres pueden usar cabello corto, danzar en el espíritu. La lluvia cae sobre el justo y el injusto. Nosotros,
Nuestros hombres pueden aferrarse a sus organizaciones y llamar todo lo demás un demonio que no está con ellos, y aún así danzar en el Espíritu y predicar el Evangelio y llamarse a sí mismos. Oh, hermano, algo anda mal. Eso es correcto. Ahora, no se enojen conmigo. Crean, solo sean sinceros delante de Dios mientras que termino aquí en un minuto. Párrafo 80 por último. Eso hizo que este gran profeta dijera: yo soy un pecador. Yo soy un hombre de labios inmundos. Entonces, cuando él estuvo dispuesto a confesar, entonces vino la limpieza. ¿Se fijaron en eso? Él dijo: oh, yo soy hombre muerto. Yo soy un hombre de labios inmundos, aunque soy el orden más alto en cuanto a espiritualidad o el oficio espiritual en la tierra. Yo soy un profeta de esta tierra, pero soy inmundo, soy muerto. Mis labios no están limpios, yo soy muerto. ¡Ay de mí! Yo he visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Si esos ángeles tenían sus rostros cubiertos para pararse en su presencia, entonces ustedes pueden darse cuenta. Si la iglesia tan solo pudiera darse cuenta que este Espíritu Santo es el Señor Dios de los ejércitos, cúbranse el rostro, sus pies, humíllense. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde la continuación de este mensaje, Influencia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Influencia. Párrafo 81. Él confesó, noten, y entonces vino su limpieza. Miren, voy a decir algo, pero no se ofendan. Su limpieza nunca vino por medio de un credo, vino por medio de fuego. Su limpieza nunca vino por medio de la declaración de algún libro, de lo que dijo fulano de tal. Su limpieza vino por medio del fuego. El ángel fue y tomó fuego del altar y lo puso sobre los labios del profeta. La limpieza viene por medio del Espíritu Santo y fuego, no por una nueva licenciatura en letras o por algún doctorado o algo así. Como dijo París, Reider, no hace mucho cuando él recibió el Espíritu Santo en mi cuarto de enfrente, él dijo: hermano Branham, yo tengo suficientes títulos para cubrir su pared, pero ¿dónde está Dios en todo eso? Él dijo: ¿han estado errados los maestros? Yo dije: yo, con una educación de séptimo grado, decir que los maestros están errados. Yo no soy así. Ellos estaban correctos en lo que enseñaron, me supongo, pero es que no enseñaron lo suficiente. Como el hombre que estaba comiendo sandía, él dijo: esa parte estaba buena, pero ¿hay más? ¿Solo darle un bocado y luego quitársela? No, señor. 82. Es como alimentar a un canario con muchas vitaminas para que le salgan grandes y buenas alas de pintas o alas, y para que tenga buenos huesos y hacerlo un ave grande y fuerte, pero luego meterlo en una jaula. Él no puede utilizarlas. Suéltenlo. Dejen que Dios empiece a trabajar en él. Lo ponga en acción. Si es que él está dispuesto a cubrir sus pies. Eso es correcto, pero ahora recuerden, no funcionará hasta que ustedes cubran sus pies. Usted simplemente estará allí, batiendo el aire. Yo soy de las asambleas, yo soy de la unidad, yo soy esto acá. Está parado allí, batiendo el aire, y no llega a ningún lado. Pero cubra su rostro una vez, cubra sus pies, luego entre en acción. Señor Dios, heme aquí. 83. Primero vino una limpieza, noten, y después de la limpieza hubo una comisión. Oh, hermanos, sí,
Primero una confesión, luego una limpieza y después una comisión. Pues después que Isaías fue limpiado por el fuego, entonces él clamó, después que fue limpiado, Señor, heme aquí, envíame a mí. Oh iglesia, hombres de negocios, no perdamos nuestra influencia. Estoy terminando. Cubramos nuestros rostros en esta mañana. Señor, no soy nada, Señor. Moldéame y hazme de nuevo. Yo estoy en el templo. Permíteme cubrir mis pies, Señor. No soy nada. Yo estoy dispuesto a olvidar todo lo que alguna vez conocí, al igual que Pablo. Yo no conozco nada, sino solo a Cristo y a Él crucificado. Permíteme, Señor, humillarme. Y entonces cuando usted se levante de allí, con una verdadera confesión, verdadera limpieza, entonces cuando venga el llamado, ¿quién irá por nosotros? Entonces, Isaías, tú puedes responder, heme aquí, envíame a mí. Tu influencia influenciará a tu familia, influenciará a tu vecino, influenciará a tu iglesia, hará. Solo pongan a uno o dos buenos miembros en una iglesia que realmente estén encendidos por Dios. Y eso hará algo por esa iglesia, más que 40 avivamientos que ustedes puedan tener, ¿correcto? Un buen miembro limpiado será un ejemplo, con el rostro brillando, con la gloria de Dios, con dulzura y humildad, parándose allí en el poder de Dios. Y vigilen, cuando alguien se enferme, ellos llamarán a esa persona para que venga a orar. O ustedes pudieran burlarse de ellas y que su llanta está desinflada y lo demás. Ustedes pudieran decir todas esas tonterías, pero dejen que la muerte le llegue una vez y usted se dará cuenta. Cuando empiecen a venir esas luchas, ¿quién es esa persona bien sincera en la iglesia? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Permite que mi influencia sea sobre otro, Señor. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Permite que esta palabra me influencie. Y mi oración es, Señor, mientras estoy aquí en este valle, del valle de Maricopa, este lugar de mucho sol aquí en el mundo, que yo pueda estar en contacto con el Hijo de Dios, el cual esparciaría el sol del Espíritu Santo por todo el valle. Y eso hará que hermanos y mujeres y hermanas y aún pecadores encuentren esta fuente llena de sangre. Vengamos todos a ese lugar del templo, donde podamos reconocer que somos inmundos y vivir una vida tal que influencie a otros a amar a Cristo. Oremos. 85. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, voy a tararear. Uy, yo no sé cantar. Todos ustedes simplemente tarareenlo conmigo cuando yo diga las palabras. Cuando el carbón de fuego hubo tocado al profeta, haciéndolo tan puro como puro pudiera ser. Cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, Maestro, aquí estoy, envíame a mí. Con mucha sinceridad, ahora escuchen. Millones hoy en pecado y vergüenza están muriendo. Escuchen su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, apresúrate a ir a su rescate. Rápidamente contesta, Maestro, heme aquí. Todos los que deseen ir, levanten sus manos ahora. Habla, mi Señor, habla, mi Señor. Habla y rápidamente te responderé. Habla, mi Señor, habla, mi Señor, habla y yo responderé. Señor, envíame a mí. 86. Padre Celestial, permite que eso provenga de lo profundo de nuestro corazón, Señor. Verdaderamente que millones hoy en pecado y vergüenza están muriendo. Aquí mismo en la ciudad de Phoenix, literalmente, miles están andando a tientas en el pecado.
Y aquí estamos nosotros parados en esta mañana, envueltos en la presencia del Espíritu Santo. Todos estamos conscientes de su augusta presencia. Yo lo siento a Él en mi corazón, lo siento a Él sobre el pueblo. Oh Dios, que una visión venga a nosotros para que podamos ver la santidad de Dios, ver cuán pequeños somos, que los quiciales del templo sean estremecidos en nuestra presencia, y eso mientras estamos en su presencia, Señor. Que el poder del Espíritu Santo nos acuda a tal grado, Señor, que no solamente los quiciales del templo sean estremecidos, sino los quiciales de nuestros corazones sean conmovidos, el quicial de la indiferencia, para que deje entrar la puerta de la oportunidad de Dios, que sea removida, que la piedra de la incredulidad sea quitada. Y permítanos, Señor, responder rápidamente, Maestro, yo me humillo a mí mismo. Yo quiero alas sobre mis pies, sobre mi rostro. Primeramente, Señor, humíllame para que yo pueda ser una influencia para otros. Concédelo, Señor. Bendice esta convención. Bendice estas reuniones que vienen y a estas iglesias, a estos mis hermanos, Señor, en medio de oposición. Ellos me han llamado y me han pedido que viniera para hablar en sus iglesias. Oh Dios, enciende cada vela, concédelo, Señor, que venga tal luz, un avivamiento tan grande por todo Phoenix. Concede, Señor, que esto acontezca en todas las iglesias y en todo tu pueblo, en todos los lugares y en todas las denominaciones. Y muchos de esas almas preciosas aquí en la calle están mirando y preguntándose y esperando ver la vida de Cristo siendo manifestada entre su pueblo. Concédelo, Señor. Nosotros quizás no seamos capaces de influenciar a toda la ciudad. Eso casi nunca ha sucedido, porque allí el trigo y la cizaña están juntos. Pero Señor, que nosotros podamos estar tan entusiasmados que intentemos encender una sola velita cada día al decirle a alguien más, haciendo algo que pueda influenciar a otros, que a conocerte a ti y amarte, pues conocerte a ti es vida. Rogamos esta bendición. Bendice a nuestro hermano Williams aquí, Señor, y a la hermana Williams. Los amamos. Ellos son tus siervos. Nosotros creemos en humildad, Señor. Ellos se están postrando a tus pies. Estamos tan contentos en saber cómo tú estás trabajando entre su familia y con sus hijas y su hijo, y cuán misericordioso tú eres con ellos, el hermano Rose. Y tantos de los otros aquí, Señor, de hombres, de grandes hombres, y mis hermanos ministros que están por todo el pueblo, y mis hermanas, Señor, que son, ellos son tus hijos, y yo quiero poner mi hombro junto con ellos, Señor. Yo quiero esforzarme, ayúdame, oh Dios. Yo soy pequeño, y no puedo empujar muy fuerte, Señor. Permíteme pararme allí y empuja tú. Concédelo, Señor, para que así podamos mover la gran carga de Dios al reino de Dios. Concédelo, Padre. Encomendamos todo esto a ti ahora, mientras vamos adelante a partir de este día, y nos encomendamos a nosotros mismos y oramos por un gran avivamiento y que los hombres cristianos de negocios sean capaces de continuar desde allí y seguir adelante, y que tan pronto como ellos la convención haya terminado, que todas las iglesias estén encendidas y el avivamiento esté siguiendo, siguiendo y siguiendo, que podamos nosotros comenzar el fuego, Señor, y que el Espíritu Santo abanique esas llamas hasta que toda la comunidad alrededor esté ardiendo con fuego pentecostal. Concédelo, Señor, lo encomendamos todo a ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 89. Lamento haberlos retenido tanto tiempo, porque ya es casi mediodía. Vale más que nos quedemos para el almuerzo, supongo. Y así que, pero estoy contento de estar aquí. Su compañerismo, su cooperación ha sido mucho. Y mis hermanos, ¿cuántos hay aquí en cuyas iglesias estaré esta semana? Levanten sus manos en todos lados. ¡Qué bueno! Hermanos y hermanas, en todos lados, gracias.
Y los invitamos a todos a que vengan esta semana a las reuniones. Ahora le entregaré el servicio al hermano Williams aquí para la clausura. El hermano Williams dice, él puede hacer este trabajo mejor que yo. Muy bien, inclinen su rostro por un momento entonces. Párrafo 90. ¿Cuántos desean abajo en el altar esta mañana, realmente desean un llamamiento al altar en su corazón? Levante su mano y diga a Dios, hazme lo que yo debiera ser. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahora, mientras bajan las manos, ¿hay alguien aquí que nunca haya aceptado a Cristo, que no sabe lo que eso significa? Usted pudiera estar, usted simplemente, o pudiera estar bajo alguna influencia que nunca le hizo ningún bien. Tan pronto se acabó la influencia, algún sentir de emoción, pero usted siguió viviendo la misma clase de vida. O tal vez usted nunca lo haya aceptado a él en lo absoluto y quisiera decir esta mañana, Dios permite que esa palabra se ancle en mí a tal grado que yo pueda cubrir mi rostro en humildad y cubrir mis pies y arrodillarme en tu altar hasta que los serafines muevan la gloria de Dios sobre mi alma y me purifiquen con su fuego santo. Levantará su mano, dirá, hermano Branham, ore por mí. Yo estoy aquí necesitando la oración. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Oh, Dios le bendiga. Así, levante su mano, tome una decisión en su corazón. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura y concluyendo con este glorioso mensaje, influencia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1963, párrafo 91, dice, ¿alguien más? Algunos de nuestras hermanas aquí, levanten su mano, digan, hermano Branham, yo no creo que yo, que eso es así, que usted dice, a usted le llaman un odiador de mujeres, yo no creo eso. Yo creo que usted me ama como su hermana y yo sí la amo, hermana. Pero solo estoy tratando de decirle a usted, yo no quiero que usted sea influenciada por Marilyn Monroe y quiero que usted sea influenciada por Jesucristo. Ven y por su palabra. Él es la palabra. Si la palabra no la influencia a usted, entonces Cristo no puede hacerlo por cuanto Él es la palabra. Ustedes saben eso. 92. No hace mucho tuve un sueño, o mejor dicho, una visión. No era un sueño. Yo estaba parado allí mismo. Estaba en el bosque, patrullando. Y vi a dos mujeres y una de ellas tenía una iglesia pentecostal. Lo escribió y la otra, y dijo, una de ellas dijo, hermana, ¿piensas tú que es correcto que el hermano Branham nos regañe de esa manera? Dijo, si Jesús estuviera aquí, dijo, él probablemente no diría eso. Y ellas no sabían quién era yo. Y yo estaba parado allí. Y yo dije, bueno, miren, escuchen. El hombre quizás tenga razón. No importa. Ya sea que ustedes nunca hayan visto a Jesús, sí o no. Si él estuviera aquí, él no podría cambiar su palabra. Ella sería igual. Ellas siguieron, dijeron, bueno, verdaderamente que eso es correcto, ¿no es cierto? Oh, no, ¿puede usted ver que es correcto, hermana, hermana? ¿No puede usted ver que Cristo no puede cambiar su palabra? Él es la palabra. 93. ¿Habría alguien más? Levante su mano, diga, recuérdeme, hermano Branham, yo sé que no estoy bien, ore por mí ahora. ¿Levantaría usted su mano? Dios le bendiga, hágalo en serio. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Qué bueno, qué bueno. Dios lo bendiga, hágalo en serio, de veras, de corazón. Estamos llegando al final del camino ahora, solo un poco más de tiempo. Quizás en la convención las noches que yo hablé, y si tengo una noche, una sola noche, cuando menos en la convención, quiero hablar sobre algunas de esas cosas, solo algo que es desde mi corazón, y es la mera razón por la cual estoy parado aquí esta mañana. Hay gente aquí mismo que pueden decir amén y amén. Y es la razón que yo estoy parado aquí en esta mañana. Algo ha sucedido que nunca antes había ocurrido en toda mi vida. Eso es correcto. Acaba de suceder y me llamó a mí aquí mismo, Arizona.
Yo estoy aquí por algo. Millones hoy en pecado y vergüenza están muriendo. Solo escuchen su triste y amargo clamor. Párrafo 94. ¿Qué hace que la gente haga lo malo? Es una sed que hay en ellos. Dios los hizo para que tuvieran sed. Ven, sed de Él. Y ellos están tratando de satisfacer ese llamado santo con las cosas del mundo, uniéndose en una iglesia, siendo influenciados a un baile o algo así. Están tratando de satisfacer esa cosa santa que Dios puso en ellos para que tuvieran sed de Él. Y lo que están haciendo es que están tratando de dejar que el diablo los satisfaga, darles algo, otra cosa que nos satisface. Oh Dios, permite que eso sea quitado en esta mañana. Oh, cómo quisiera ver a este grupo de personas tan ungidos con el Espíritu Santo. Que ustedes puedan salir de aquí, que hubiera algo que les sucediera a ustedes, algo que nos sacara a todos nosotros de aquí y a mí junto con ustedes, amigos, a todos nosotros, que saliéramos de aquí abajo la influencia del Espíritu Santo para ganar almas para Jesucristo. 95. Ahora, ha habido como 30 manos levantadas que desean venir a enmendarse con Dios. Ha habido como menos 8 o 10 o más que eso, que son pecadores que nunca lo han aceptado a Él. Oremos. Y ustedes créanlo en lo profundo de su corazón. Eso es todo lo que pueden hacer, es creer. Depende de Dios hacer lo demás. Abraham le creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Eso es todo lo que Abraham podía hacer. Él tenía que creer. Dios era el que tenía que imputar. Eso es todo lo que usted puede hacer, creer. Ahora, con toda sinceridad, inclina su rostro sobre su mesa o donde quiera que usted esté y oremos. 96. Señor Dios, verdaderamente me doy cuenta, si hubiera habido una sola mano, ¿qué tipo de oración pudiera yo hacer por esa persona? Solo como el Espíritu Santo guiara mi corazón. Yo estaba una vez en donde ellos están, como un pecador sin conocer a Cristo y su salvación. Un día yo te acepté a ti, Señor. Yo no sabía cómo. Jamás lo olvidaré, Señor. Eso cambió mi vida. Y yo sé que eso no es contrario a la palabra. Cuadra con la palabra. Así que, Padre, en mi manera humilde de hacerlo, recibirás tú a esos que levantaron sus manos y aun aquellos que no lo hicieron. Si ellos tienen necesidad, recíbelos, Señor. Saca todo el mundo, saca todos los deseos del mundo, sácalo de mis hermanos, de mis hermanas, sácalo de mí, Señor. Yo estoy junto con ellos. Todos nosotros estamos en el templo de Dios y nos damos cuenta de eso, de nuestra pequeñez. Cuán pequeños somos, Señor. Cuán pequeños e insignificantes somos y cuán grande eres tú. Oh Jehová, ten misericordia de estos pecadores. Yo ruego por todos nosotros, Señor. Toma a este grupo y a mí en esta mañana. Límpianos, Señor. Haznos nuevas criaturas. ¿No lo harás, por favor? En mi manera humilde de pedirte, Padre, yo ofrezco esto en el nombre de Jesucristo, que tú lo recibas. Ahora yo me encomiendo a ti, encomiendo mis caminos, todos mis pensamientos, mi obrar, que yo ya no piense mis pensamientos, que yo ya no tenga ninguna costumbre del mundo, que todas ellas sean limpiadas, que yo solo tenga pensamientos puros y santos desde este día en adelante, que toda mi vida sea suya. Habla a través de mí. Y Señor, yo no diría, no haría eso, a menos que tú lo hayas ordenado. Tú ordenaste que tu evangelio fuera predicado por hombres. Tú pudiste haber ordenado al viento predicarlo. Tú pudiste haber ordenado a las estrellas que lo predicaran. Tú pudiste haber ordenado que la luna, el sol, lo predicaran. Pero tú ordenaste al hombre. Tú no cambiarás eso. Tú estás esperando por hombres. Tú no estás esperando a las estrellas. Ellas te están obedeciendo. Los vientos te obedecerán. Pero Señor, nosotros los hombres no servimos para nada. Nosotros no te obedecemos. Señor, perdónanos. No lo harás. No nos perdonarás.
Perdónanos, Señor, y haznos ministros a todos nosotros, cada uno en su propia manera, cada uno en su propio ambiente, cada uno en su propia manera, donde Él pueda hacerlo mejor. Nos encomendamos a ti ahora. Haznos siervos tuyos, ministros de la palabra. En el nombre de Jesús ofrezco esta oración. Y tú nos enseñaste a todos nosotros que debemos orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No permitan que eso muera nunca. Amén. Él cuida de ti. Él cuida de ti. El sol o sombra. Él cuida de ti. ¿No lo expresó Él? Miren, estrechamos las manos unos por encima de la mesa. Permanezcan sentados. Él cuida de, digan, Dios te bendiga, peregrino. Él cuida de ti. Amén, amén, hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura. Mensaje Influencia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de enero del año 1963. Quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado Dejando escapar la presión, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, dejando escapar la presión, del año 630113, párrafo 1. Buenos días, amigo. Acabo de hablar con el pastor. Es un gran privilegio venir a un lugar de descanso como este. Dan ganas de sentarse y escuchar el servicio porque hay algo en este lugarcito. Hace unos momentos, cuando venía para la iglesia, le decía a mi hijo, que ustedes parecen, me gusta venir aquí, sentarme y escuchar un rato lo que otros tienen que decir. Los minitos saben que ese es un gran momento para nosotros. Generalmente siempre somos nosotros los que hablamos y otros nos oyen, pero a nosotros también nos gusta sentarnos y escuchar. Aquí tienen un buen pastor, un hermoso coro y esos cantos de Sion. El lugar es hermoso y no muy ornamentado. Es lo que yo llamo algo acogedor. Me gusta mucho eso. Dios lo bendiga ricamente a todos. Párrafo 2. Meditaba en mi corazón al oír decir a esta hermanita hace un momento que tenía 65 años sirviendo al Señor. Yo creía que era suficientemente viejo para renunciar, pero supongo que no. Aquí hay alguien que le he estado sirviendo por 65 años, supongo que 12 o 14 años antes que yo naciera, ya ella le estaba sirviendo a él. Eso es maravilloso. El otro día hablé en el servicio funeral de una anciana que partió con el Señor a los 85 años. Era una anciana muy dulce. Ustedes que han leído la historia de mi vida, donde le pedí a un niñito que me dejara aquel traje. Ustedes saben, él tenía uno de esos trajes de Boy Scout. Y yo siempre quise ser un soldado, así que le pedí que me lo diera después que lo desechara y él me prometió que lo haría. Pero cuando fui a buscarlo, le quedaba una pierna y así me la llevé a la escuela. Párrafo 3. Su madre fue la que murió, la señora Ford. Ellos son muy pobres. Boyce, el chico que me dio el traje, ambos hemos sido amigos desde niño. Él es un poco mayor que yo. Yo le pregunté, Lloyd,
¿De dónde quieres que saque mi texto para el funeral? Él me dijo, hermano Billy, me gustaría que hablaras, si es la voluntad del Señor, sobre la seguridad de que mi madre regresará. Le dije que estaba bien y tomé mi texto de Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Creo que eso es en Job 14. Job vio como la vida botánica al morir vivía de nuevo. Entonces tomé como tema que todo aquel que vive para la voluntad y el propósito de Dios tiene una resurrección. Siendo un misionero y viajando por todo el mundo, he tenido el privilegio de oír las filosofías de la vida, ver muchos dioses y lo que la gente adora. Eso es todo lo que es filosofía fuera del cristianismo, pero el cristianismo tiene la verdad. Párrafo 4. Sabemos que este mundo es una creación y antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador que las cree. Ese creador se expresa así, a sí mismo en su creación. Si no tuviéramos una Biblia, de todas formas conoceríamos la verdad como lo conocemos. Esta Biblia solo la pone en orden. Dios al crear se expresa a sí mismo en la creación y Él es un Dios de variedad. Él hizo colinas altas y bajas, desiertos, lagos, hizo árboles grandes y pequeños, flores blancas y rojas, hombres pequeños y grandes, mujeres de cabellos rojos y negros. Nos hizo diferente porque Él nos quiere así. Él es un Dios de variedad. Nos hizo a algunos ricos, a otros pobres y a otros entre los dos, pero tenemos un lugar para servirle a Dios. Y ese es el lugar en donde Él nos ha puesto. Sí, nos quedaremos en ese lugar. Párrafo 5. Yo dije, si observan las florecitas, ya venía octubre. La nevada ha caído, estropeó las semillas y las flores murieron. Las semillas volvieron a la tierra. Dios está celebrando un servicio funeral con estas lluvias. Estas grandes gotas de lágrimas que caen de los cielos sepultándolas. El otro día, mientras venía de Kentucky, él desplegaba sus ramilletes sobre las montañas, por toda la zona, hojas rojas, marrones y amarillas. Él está en, porque las semillas están muertas y él las ha sepultado bajo tierra. Él sabe que tan cierto como la tierra gire alrededor nuevamente, todas ellas se levantarán de nuevo. Es una rutina por la que la pasa para decirnos que hay una resurrección. Párrafo 6. Nos damos cuenta que el sol nace en la mañana y es tan solo un niño cuando nace. Se supone que calienta la tierra y resucita la semilla que está en ella. A eso de las 8 sale y asiste a la escuela. Como a las 10 o 11 completa su educación. Y a mediodía ya es de media edad. Y a las 2 llega a mi edad. Y a los 5 es de la edad de mi padre y de la hermana que está allá atrás. Después que esa cosa gloriosa que ilumina la tierra cumple el propósito de Dios. Muere en el oeste. ¿Es ese su fin? No, porque nace de nuevo y se levanta al día siguiente. Dios en cada fase. Me toma unos 20 minutos explicar todo esto. Párrafo 7. Entonces yo dije, ¿por qué? Hay un requisito y me gusta mencionar esto en una iglesia como esta. No importa cuán hermosa sea la semilla, tiene que ser fértil. Si cumple el propósito de Dios, es fertilizada, porque las aves transportan el polen. Nos damos cuenta que el lirio es hermoso, se esforzó día y noche, abrió su pequeño ser, pero pasó la abeja, se llevó el néctar libremente y el lirio no dijo una palabra. Se esforzó para regalar su néctar. El transeúnte ve su belleza, se mantiene hermoso para que él pasa pueda verlo. Él desea su fragancia, la huele libremente. El lirio se esfuerza por ser de beneficio en la tierra, para producir néctar, belleza y flores de funeral. No importa cuál sea el uso, flores para una boda, lo que sea. Él se entrega libremente y cuando muere, se levanta de nuevo al año siguiente. Si la matita de maíz dijera, me apena no tener nada hermoso en mí, no tengo ningún néctar que regalar, no tengo esto, aquello ni lo otro. Pero el maestro de todo diría, sí, pero con el lirio no se puede hacer hojuelas de maíz. Todos tenemos algo que hacer y servimos a Dios en la categoría que somos puestos.
párrafo 8. Así que yo dije, aquí se encuentra la anciana Ford, como yo la conocía. Cuando era un niño, ella lavó mi carita muchas veces. Ellos eran tan pobres como se pudiera ser, pero nació como una niña hermosa y si nació así, fue con un propósito, el de tener una pareja masculina, y así lo hizo. Fue una compañera fiel y vivió con su esposo por unos 60 años o más. Hasta donde sé, no has nacido otra mujer tan fiel, una dama verdadera. Siendo que estaba casada, tenía que tener hijos, y aquí están sentados sus buenos hijos. Ustedes nunca querrían otra madre, y su esposo no querría tener otra esposa. Era muy pobre, pero ningún necesitado se acercó a su puerta sin que ella le atendiera. No importaba el problema que tuvieran sus vecinos, a cualquier hora de la noche allí estaba ella para ayudarles a hacer lo que pudiera con lo que estaba a su alcance. Párrafo 9. Añadí, sobre todo una vez tuve el privilegio de ver esa simiente fertilizada por el Espíritu Santo. Ella nació de nuevo del Espíritu de Dios. Dentro de un momento vamos a plantar en la tierra. ¿Quién pudiera decir que no se levantará de nuevo? Si usted dijera que ella no se va a levantar, tampoco la savia bajará a la raíz del árbol antes que caiga la nevada para esconderse y volver al año siguiente con nuevas hojas. Si la savia permaneciera en el árbol hasta que la nevada y el hielo la alcanzara, eso mataría el germen de vida que está en la savia y el árbol moriría. Pero alguna inteligencia no propia, porque esa es una vida botánica y no tiene inteligencia, pero hay algo que la controle, y antes que llegue la helada, por allá en agosto, esas hojas caen del árbol, porque la savia abandona el árbol y vuelve a las raíces bajo tierra para esconderse ese germen de vida y levantarlo el año siguiente, con más frutos. Párrafo 10. ¿Qué produce eso? ¿Qué clase de inteligencia? La misma que controla nuestras vidas. Correcto. Antes que podamos decir que no hay resurrección para una santa como esa que está acostada allí y le han servido al Señor por 65 años. Me recuerdo cuando ella estaba bajo oxígeno y la respiración le salía. Dios mío, ella se levantará algún día. Tiene que levantarse. Eso es todo. Antes que usted pueda decir eso, tiene que decir que no hay primavera ni resurrección de la simiente. No hay verano ni invierno, ni el sol sale ni se pone, y no hay tal cosa como la palabra de Dios. Bueno, sería una locura decir algo así. Pues sí, hay resurrección. Pues sí hay resurrección. Tan cierto como este mundo gira alrededor del mundo, al sol le fue dada orden de parte de Dios de hacer brotar con sus calientitos rayos la vida botánica. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde, la lectura, Dejando Escapar la Presión, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, Dejando Escapar la Presión. Párrafo 11. Tan pronto como el tiempo gire, hasta que la eternidad entre nuevamente y ese hijo se levante allá, algo sucederá. Todos aquellos que viven y tienen el germen de vida en él, se levantarán. Tienen que hacerlo porque no hay otra manera. ¿Pueden ver al Creador expresándose a sí mismo en su creación? Eso es lo que está haciendo. Cualquiera que tenga un poco de inteligencia podría darse cuenta que el cristianismo está basado en la resurrección. 12. Si yo dejara caer esto en el piso, luego vengo por acá y levanto algo parecido, eso no es resurrección, eso es reemplazo. Resurrección es levantar esto mismo. Amén. Usted siembra un grano de maíz amarillo y producirá otro grano igual de maíz amarillo. Nosotros caemos como mortales, pero nos levantaremos en inmortalidad. Hoy estamos contentos por eso,
Nuestras esperanzas cristianas están cimentadas allí y solo allí. Jóvenes o ancianos, al reunirnos juntos en lugares celestiales como este en Cristo Jesús, para nosotros es un gran privilegio esperar el momento cuando Cristo venga. 13. Con una congregación como esta y con el Espíritu de Dios aquí de la manera en que está, podría seguir hablando hasta las 8 o 9 de la noche y todavía me estaría sintiendo bien. Pero tenemos que salir. Hemos venido por un momento de compañerismo y estar aquí. Este precioso hermano y su pequeño rebaño que están aquí, hemos venido a compartir bajo su árbol, a sentarnos y tener compañerismo. Así que vamos a leer la palabra de Dios y tomaremos un texto para hablar por unos momentos. Pero antes de hacerlo, inclinemos nuestros rostros y hablemos con el autor de ella antes de acercarnos a su palabra. Con nuestros rostros inclinados, me pregunto si habrá alguna petición en algún lugar de la audiencia que a usted le gustaría mencionar delante de Dios. Manténgala en su corazón y levante su mano por un momento. Dios le bendiga. 14. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana realmente somos un pueblo privilegiado delante de este mundo cambiante. Estamos asidos de la mano del Dios incambiable. El tiempo puede cambiar, pero Él es eterno y su palabra está en nuestro corazón. Eso es lo máximo para nuestros pensamientos, ya que ellos siempre vuelven a esa palabra. No importa dónde vaguemos, siempre vuelve a la palabra. Ese es el poste de amarre en nuestros corazones y estamos agradecidos por eso, Señor. Señor, te doy las gracias por este lugar, aquí en la calle 44, donde se predica el Evangelio, un lugar dedicado donde la gente está consagrada a ti. Ruego que tus bendiciones siempre sean con ellos. Auméntales el conocimiento de tu palabra y de tu gracia. Dales las cosas buenas de la vida. Dales las cosas buenas de la vida y vida eterna. Que algún día, cuando Jesús venga, todos podamos llegar a un lugar, el gran cielo. Padre, bendícenos y mira las manos que han sido levantadas. Bajo esas manos hay una razón para ser alzadas. Dios, tú que conoces los secretos del corazón, te ruego que concedas estas peticiones. Ofrezco mi oración junto con la de ellos sobre tu altar hoy. Responde, Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Bendice las palabras de esta mañana y que la meditación de nuestros corazones sea aceptable ante ti. Bendice tu palabra mientras la leemos y las pocas notas de contexto que explicaremos. Sé con nosotros y ayúdanos para que cuando salgamos podamos decir: nuestros corazones ardían dentro de nosotros porque hemos oído los cantos de Sion. El testimonio del corazón y la palabra testificada a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 16. Muchas veces me gusta hablar, pero ahora no puedo hacerlo, ya que son casi las 12. Así que vamos a pedirles que abran las escrituras, si desean leerlas conmigo o anotarlas. Primero quiero leer en el libro de Proverbios. Creo que llegué a eso esta mañana mientras buscaba algo. Proverbios 18, verso 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ahora, en Isaías 32, deseo leer los versos 1 y 2. He aquí que en justicia reinará un rey, príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como acogida contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. 17. Este parece ser un texto muy raro para sacar esta conclusión, pero en esta mañana deseo tomar como tema, dejando escapar la presión. Parece que encaja muy bien en este día. Anoche muy tarde, entre las 12 y la 1, estaba despierto y pensaba: ahora, ¿a dónde iré en la mañana? Y me dijeron:
Ve a aquella iglesia de Dios que tú crees que es muy bonita, allá en la calle o avenida 44. Yo dije, recuerdo eso, pero ¿qué diré? Recuerdo la última vez que estuve allí y me sentí como en casa, tan cómodo. Pensé que dejando escapar la presión sería un buen tema. Ese es un buen tema del cual hablar en esta iglesia en esta mañana. Tomé algunas notas sobre las que hablaré por unos momentos. 18. Estamos viviendo en un día de mucha presión. Todo el mundo está bajo presión. Por las calles, la gente no puede esperar la luz para detenerse. Lo atropellan a uno y no van a ninguna parte. Solo sé que van tan rápido como pueden hacia la eternidad. Tan solo hay dos clases de personas existentes aquí, los vivos y los muertos. Los que no se apuran mueren rápido. Es muy difícil estar seguro en estos días. Todos andan muy deprisa. 19. Carácter. Dios mío. Ayer una pobre señora, creo que el hermano William se dio cuenta. Cuando íbamos a visitar a su hijo que no estaba en casa y dábamos vuelta, una dama a quien deberíamos permitírselo se atravesó. Y nadie fue lo suficientemente caballero para decirle, está bien, señora, siga adelante. Sucede que ella giró a la izquierda y lo hizo frente a un hombre. La cara del hombre se enrojeció. Tenía la ventanilla abierta y le dijo de todo. Por supuesto que la dama estaba arreglándose el cabello y se quedó en media calle y allí nos retuvo solo para regañarla. 20. Es una hora terrible. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la prisa? Cuando solíamos cabalgar en un caballo, andábamos calmados y vivíamos más. Somos la misma clase de gente y aquí estamos. Casi todo el mundo fuma. La semana pasada en Tucson vi a una niñita hermosa, como de 10 años, con las mejillas hundidas, su cabello negro y estaba fumándose un cigarrillo antes de entrar. Quizás esa niña tenía tuberculosis o sufría de los nervios. Tal vez ella fuma porque su madre fumó primero que ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, continuamos con la lectura, Dejando escapar la presión, predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 13 de enero del año 1963. Párrafos 21 dice, este año estuve en la Feria Mundial y supongo que muchos de ustedes estuvieron allí. Hubo algo que disfruté y eso fue el salón médico. Cuando estaban probando lo que causa el fumar, allí tenían a este Jules Weiner, y los que estuvieron allí se dieron cuenta. Tomaron un cigarrillo, lo pusieron sobre algo y soplaron el humo sobre una pieza de mármol blanco y con un pedazo de algodón limpiaron la nicotina. La pusieron sobre la espalda de una rata y a los 7 días la rata tenía tanto cáncer que ni siquiera podía andar solo con la nicotina de un cigarrillo. Entonces el doctor se dio cuenta, lo puso en un tubo. Dejó que el humo pasara a través del cierto tipo de químico y apareció una mancha blanca. Entonces dijo, allí está el cáncer. Ustedes han oído decir a la gente, yo no lo inhalo. Entonces lo absorbió con su boca, la colocó sobre el tubo, lo sopló y casi no había nada allí. Entonces preguntó, ¿dónde está el cáncer? En mi boca. Pasó a través de mi garganta y llegó a mi estómago. Así que recuerdo eso como lo mejor. Él continuó y dijo, la gente dice que usan filtro y 22. Ustedes han oído eso de el humo de un hombre que piensa. Es un tipo de propaganda. Si ese hombre pensara, no fumara. No es un hombre que piensa, sino uno que no piensa porque fuma. Luego sacó un tabaco y dijo, ahora vean lo que es, porque el público no es lo suficiente inteligente para entenderlo, aun cuando sé que lo somos. Si no ve el humo, no ve resultados, pero se necesita alquitrán para producir ese humo y en el alquitrán está el cáncer. Se necesita alquitrán para producir humo. La diferencia de fumar con esos filtros
es que deben fumarse tres para lograr la satisfacción que lograban con uno y reciben la misma cantidad. Los americanos quieren sacar un conejo de un sombrero y lo tienen, allí lo tienen. Párrafo 23. Cuando sacaron esa rata, sacaban una cada 7 días. Era la cosa más horrible que yo había visto, jamás. Había un tipo grande que estaba sentado cerca de mí que se sorprendió y sudando dijo, ¡qué tremendo! Le pregunté, ¿fuma usted? Él dijo, sí, allí lo tienen, pero aún así siguen haciéndolo. ¿Por qué? Están buscando algo que les calme. Una anestesia. Parece que el mundo va a toda velocidad y yo no sé lo que quieren. Pero hay una anestesia cristiana. El opio proviene del lirio y la iglesia cristiana tiene un opio que proviene del lirio de los valles, que alivia todos los dolores. Entonces todo acaba. Cuando usted recibe de ese opio cristiano, ese vino nuevo que recibieron el día de Pentecostés, eso alivia los dolores. Párrafo 24. La gente es muy arrogante y hace cosas que no debería. En vez de tratar de eliminar la causa, le añaden más. Usted nunca podrá hallar la cura hasta que no elimine la causa. El hombre tiene sed y está buscando algo que lo satisfaga. Dios lo hizo para que sintiera sed. Dios lo hizo de esa manera para que tuviera sed de él. Pero él trata de satisfacerla y silencia ese llamado santo que está en él con las cosas del mundo. No tenemos derecho de hacer eso. La gente hace lo malo constantemente en vez de ir al lugar donde deshacerse de la causa. Tratan de calmarla con anestesia. Licos, fumando, añadiéndolo más, amontonándola más todo el tiempo, poniéndolo peor. Todo eso produce presión y empeora cada vez más. No hace mucho, quizás sepan, párrafo 25, no hace mucho, quizás todos ustedes saben que yo practico mucho disparándole al blanco y cazando. Eso es lo que hago como diversión. Cierto hermano envió a la compañía Weighting y rifle Washington, modelo 70. Algunos de mis compañeros de cacería saben eso. Y la convirtieron en un Magnum Westerby 257. Artículo Wilson le dio el arma a Billy Paul, quien es zurdo, y él me lo entregó a mí. Otra persona vino y me dijo, si usted no tiene un Westerby, yo se lo recomendaré. Remodelaré, perdón. Párrafo 26. Al remodelarlo, no lo quisieron admitir, porque no lo hicieron bien. Ustedes saben, había presión detrás del anillo y cuando disparé unas cuantas balas, me di cuenta que una pieza estaba tirando hacia atrás y había cierta presión. Bien, yo sabía que el cartucho estaba cargado a su máxima capacidad y no era de allí de donde venía la presión, sino que el trabajo no fue realizado adecuadamente. El siguiente cartucho que le metí, de no haber sido por Dios, hubiera perdido mi vida. El arma completa explotó, estremeciendo los árboles a mi alrededor y el fuego llegó a una altura como la de este edificio. El cañón del rifle salió disparado a unos 45 metros y el perno pasó por encima de mi cabeza. Eso explotó muy cerca de mis ojos y no me quedó nada en mis manos. Todo explotó. Solo tenía sangre cayendo a mi alrededor y estábamos muy lejos de un médico. Ellos me veían y yo no podía hablar ni nada. Estaba deteniendo la sangre y cuando solté, salpicó a un hermano que estaba allí. La sostuve otra vez y dije en mi corazón, Señor Jesús, tú eres mi sanador. Bajé la mano y se había detenido. Párrafo 27. ¿Qué fue lo que sucedió? El arma estaba disparando una bala que en realidad no había sido hecha por ella. Si esa arma hubiera sido un Westerby Magnum, desde el principio no hubiera explotado. Pero se estaba poniendo una bala de Westerby en un rifle Winchester y no funcionó. Usted puede ver las cicatrices por aquí sobre mis ojos. 15 fragmentos penetraron bajo la visión.
Cuando el especialista me examinó la vista, le escribió a mi amigo el médico diciéndole, lo único que sé es que si Dios no hubiera estado con su siervo, solo hubieran hallado de la cintura para abajo. Dios estaba con él. También dijo que los fragmentos penetraron hasta detrás del globo ocular, pero nunca me han molestado en lo absoluto. 2 a 3 días después de eso, el rostro parecía una hamburguesa. Ya eso ha desaparecido. Párrafo 28. ¿Qué fue eso? Una bala puesta en un arma que no era para ella y acumuló presión. Si esa pieza, la cámara, de donde pasa la bala del cargador al cañón, hubiera sido construida correctamente, hubiera soportado la presión, pero en cambio quedó suelta y la presión, pues era muy débil que el cañón hizo volar el arma. Párrafo 29. El cañón salió disparado, rompió lo que estaba a su alrededor y no se pudo utilizar más, pero la concha se quedó en el cañón. Si hubiera sido un cartucho sobrecargado, hubiera explotado el cañón. Pero fíjense, la parte más gruesa del arma salió disparada hacia atrás, así, y soltó el seguro. Ahora, si hubiera sido un Wattenberg Magnum, no hubiese explotado, pero se estaba tratando de poner una cosa en algo que no le pertenecía. Párrafo 30, por último. Así es con la experiencia cristiana. Cuando la gente trata de poner una confesión fría y formal en una iglesia o una experiencia pentecostal poderosa, a menos que esa persona tenga sentimientos, sea nacido de nuevo y regenerada, los personificadores de hoy andan por allí tratando de imitar el hablar en lenguas, los dones, esto o aquello, si no han nacido de nuevo. Pues si han nacido de nuevo, no pueden imitarlos porque fueron hechos para eso. Son nacidos de nuevo, regenerados, moldeados, no remendados, no de los que estrechan la mano, se emocionan, danzan por el altar algunas veces y dicen, yo tengo, sino que hayan sido moldeados, regenerados y hayan llegado a ser una nueva criatura. Entonces sí podrán soportar la presión de la persecución y las cosas que acompañan a la vida espiritual. Usted tiene que ser hecho para aguantar la presión y solo una cosa puede hacerlo. Eso es cuando usted viene a la casa del moldeo de Dios para ser hecho pedazos y formado una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje: Dejando escapar la presión. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 13 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 31. No hace mucho fui aquí al hospital a orar por una dama y cerca de ella estaba otra señora. La vi toda nerviosa. Ya iba a orar por ella y dije, bien, inclinemos nuestros rostros para orar. Pero ella dijo, espere un momento, baje esa cortina. Le dije, sí, señora, solo iba a orar. Ella volvió a decir, baje esa cortina. Le pregunté, señora, ¿es usted creyente? Ella dijo, somos metodista. Yo le dije, bien, ciertamente eso expresa lo que yo pregunté. Yo no le pregunté a qué logia pertenecía, sino si era una creyente. 32. Todas esas logias nos confunden. Usted no puede unirse a la iglesia porque no hay tal cosa. Usted podrá unirse a la logia metodista, a la bautista, a la presbiteriana y a la pentecostal, pero no puede unirse a la iglesia si no debe nacer. Por eso es que hay tantas explosiones. La presión se acumula y allí va. Usted podrá decir, yo pertenezco a esta, pero eso no quiere decir que usted tiene que levantarse del polvo para poder soportar la presión de este día. Cuando Dios ponga su gran carga del Espíritu Santo allí adentro, será mejor que usted sepa lo que está haciendo y esté preparado para eso. Si trata de remodelarlo y dice, pasé toda la noche buscando un don, será mejor que tenga cuidado porque podría explotar y saldría por la retaguardia. 33.
Una noche cuando venía de Louisville, me llamó el hermano Neville. Yo recibí la llamada. Me dijo que había una dama muy grave en el hospital de Jeffersonville, en la habitación 322, que la dama estaba allí. Fui, había un cuarto con cuatro damas y pregunté, ¿está la señora fulana de tal aquí? Me respondieron, no, señor, aquí no está. Dije, quizás cometí un error, disculpe. Salí, venía una enfermera por el pasillo, iba algo apurada, entonces le pregunté, señora, ¿podría decirme si esta dama está aquí en esta habitación o dónde está? Me dijo, no tengo tiempo para esas cosas, ¿no ve que ando apurada? Le dije, disculpe. 34. Me acerqué a un escritorio y había una enfermera sentada escribiendo. Yo esperé. Ella me miró y siguió escribiendo. Espere un momento, esperé un poco más y le dije, buenas noches. Pero no me respondió. Luego le pregunté, ¿podría decirme dónde se encuentra esta dama? Soy un ministro y me dijeron la habitación 322. Entonces ella me dijo, pues vaya a la habitación 322. Le dije, ya fui a la habitación 322. Ella me dijo, entonces, ¿por qué me pregunta a mí? Vaya a planta baja. Le dije, vaya a planta baja. Le dije, gracias. Bajé. Cuando llegué allí, le pregunté a la enfermera. Ella no sabía nada al respecto. Por allí pasaba un doctor con su estetoscopio en las manos dándole vuelta. Nunca había visto un hombre tan gordo. Honestamente, creo que era más ancho que largo. Así que iba dándole vuelta en su estetoscopio. Entonces le dije, disculpe, doctor, ¿podría decirme dónde? Me dijo, sí, está de aquel lado. Le dije, gracias, señor. Me dirigí al otro lado pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Él se fue a sentar en su escritorio. No había más nadie y pensé que podría ir a preguntarle de nuevo. Le dije, disculpe, señor. Él se mantuvo mirando otra cosa. Ustedes saben, yo entonces dije, quiero saber dónde queda la habitación. Él respondió, queda por allá. Le dije, habitación 322. No sé por dónde llegar. Entonces dijo, vaya por aquí y luego por allá la encontrará. 35. ¿Qué es eso? Presión. Presión es la presión que se acumula. A lo mejor ese doctor venía saliendo de una operación o pudo haber pensado que yo no debería preguntarle eso a él. Realmente no era hora de visitas y él pensó, este es un predicador, déjenlo que se vaya. El mundo está sentado sobre presión y uno de estos días va a estallar, está lleno de presión y los doctores no saben qué hacer al respecto. Los psiquiatras tienen a otros psiquiatras que los tratan. Correcto, ellos no tienen la respuesta, pero Dios sí. Dios tiene la respuesta para todo esto. 36. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Cuando alguien cometía algo malo, tenía un lugar de escape y creo que fue Josué el que construyó esa ciudad de refugio. Si la persona hacía algo mal y tenía que morir, había una ciudad de refugio a donde podía ir. Estaba seguro si sus perseguidores no lo alcanzaban antes de llegar allá, pero si lo alcanzaban, lo mataban en el camino. Si había cometido un crimen involuntario, apelaba su caso demostrando que estaba arrepentido de lo que había hecho. Entonces podía ser llevado a una de esas ciudades de refugio y sus perseguidores no podían entrar en aquella ciudad. ¿Qué se sentiría? Saber que se había hecho algo malo y que uno sabía que estaba malo, pero había un lugar donde no tendría que preocuparse. Se entraba allí y se estaba seguro. 37. Ahora, si la persona cometía aquello voluntariamente, no podía entrar allí. Si había cometido un asesinato voluntariamente, se le juzgaba en la puerta. Voy a presentarle un tipo de eso. Si un hombre ha hecho algo malo y se lamenta de haber pecado, hay un lugar de refugio para él. Pero si no le importa, entonces no hay lugar para él, porque no sería aceptado. Si hizo mal porque quería hacerlo, no había oportunidad para él. Y hoy es igual. La cosa era que si había hecho mal y él quería, podía ir a ese lugar de refugio. Ese es un buen tipo de la iglesia. Y la gente hoy, el hombre debe desear un lugar de refugio, tiene que sentir necesidad de él, pero si cree que puede pelear sus propias batallas,
Sigue adelante, pero es seguro que será capturado por sus perseguidores. Algún día lo van a alcanzar, pero si quieres un lugar, 38. Cuando el hombre desea un lugar y lo ha hallado, debe querer permanecer en él y no salir más. Quédese allí, mientras esté allí, está seguro. Qué alivio debe ser encontrar un lugar. Tan pronto atraviese las puertas, éstas se cierran atrás. Usted, yo estaría satisfecho, sí, señor. Él tenía que desear quedarse allí sin quejarse, sin dar vuelta y decir, ¿por qué vine para acá? Así que la gente hoy dicen que quieren ser libres de los cuidados del mundo y se meten entre los creyentes y dicen, si tengo que renunciar a esto o aquello, si tengo que pagar diezmos, si tengo que hacer es todo esto, Dios mío. El hombre que se quejaba era expulsado. Si lo hacía voluntariamente, tenía que estar satisfecho sin quejarse. 39. Cuando el hombre desea un lugar y lo ha hallado, debe querer permanecer. Me gusta decir esto. Yo no quiero salir más nunca. Para mí es el cielo estar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, juntamente con hombres y mujeres que han huido de las cosas del mundo y han anclado sus almas en el puerto de descanso. Qué compañerismo y qué gozo divino, descansando en sus brazos eternos, sin presión, sin miedo a nada. Amén. Porque estoy seguro en Cristo. Él es una torre fuerte. A él corre el justo y está seguro. Él es roca en tierra de descanso. Perdón. Él es roca en la tierra de cansancio, refugio en tiempo de tormenta. ¿Qué lugar? No veo nada de qué quejarme. La única queja tengo es, ¿por qué no lo hiciste, no lo hice antes? Sino que esperé hasta tener 19 o 20 años de edad. Lo hubiera. 40. El otro día conocí a un joven. Yo estaba hablando sobre el escándalo de estas damas que andan por las calles vestidas con estas ropas que parecen hombres. Le estaba dando duro a eso. Un joven me esperó en la puerta y me dijo, espere un momento. Yo estaba dándole duro y dije, eso es demencia, el cristiano verdadero. Si eso está en sus corazones y aún así reclaman ser cristiano, sus frutos muestran lo que son. Hay un vacío en cualquier persona que trate de satisfacerse a sí mismo con la podredumbre del mundo. Cuando Sion está lleno de belleza y poder, satisfecho para dejar escapar la presión, ¿por qué cambiaría usted la comida de ángeles por los ajos de egipcio como quiso Israel? Hay un lugar para dejar escapar la presión. Entré y estaré y estará seguro. Qué maravilloso es conocerlo sin quejarse. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios te bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Dejando escapar la presión, párrafo 41. Este joven me dijo, mire, hermano Branham, usted es un hombre de 50 años y no admira la belleza de las mujeres mientras las ve caminar, pero si tuviera mi edad, él tenía como 25. Lo vería diferente. Yo le dije, señor, cuando era más joven que usted, predicaba este mismo evangelio y encontré algo que me satisface. Estoy ciego para lo demás. Estoy dentro de algo verdadero. 42, torre. Y ni siquiera tengo deseos de mirar hacia afuera. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Lucas 9:62. ¿Qué punto? ¿A dónde llegar? Sí, afuera usted muere, pero dentro está seguro. Entre y deje escapar la presión. Eso es lo que hay que hacer. Cristo es nuestra torre. Sí, el lugar de seguridad provisto por Dios. Josué construyó aquellas ciudades de refugio y Dios también nos construyó una ciudad de refugio, su Hijo Cristo Jesús. Torre fuerte es el nombre de Jehová.
A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Usted podría decir, ¿qué si uno se enferma allá adentro? Él llevó nuestras enfermedades en esa torre en la que estamos. Llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. ¿Qué si uno se cansa y se preocupa allá adentro? En todos los muros y puertas está escrito, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Salmo 55:22. Confía en su palabra prometida. Sus palabras están escritas en nuestros corazones y nuestros corazones son las tablas de su palabra, igual que Marta y María. 43. Ni siquiera la muerte lo preocupa a uno aquí adentro, cuando uno está en el Señor. ¿Por qué? Él resucitó de los muertos y nos tenemos que preocuparnos por eso. Y no tenemos que preocuparnos por eso. La muerte viene, y como dijo la hermanita que estaba hablando sobre eso, si es hora de irnos, vámonos. ¿Qué debe hacer usted? Cambiar esta caparazón vieja y pecaminosa que tenemos por un cuerpo inmortal hecho como su propio cuerpo glorioso. ¿Quién no cambiaría esta casa apestosa por algo así? Dígame de alguien que no lo haría. Viejo o joven, no importa si usted tiene solamente 12 o 15 años, la muerte está a su puerta y usted no sabe a qué hora. Ese corazón humano tiene que detenerse algún día y puede hacerlo cuando usted tenga 10 o 12 años de edad. Así sucede a diario. Pero en el cuerpo que vamos a cambiar por este, no palpita sangre, sino el Espíritu Santo. Y no puede morir porque es inmortal, eterno, y no puede morir. ¡Qué promesa! 44. Fíjense en Israel. Venía muerte sobre Egipto, pero Dios había hecho una provisión. Les había construido una ciudad de refugio y les dijo, tomen un cordero. Mátenlo y pongan la sangre sobre el dintel de la puerta. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. En Egipto se rieron de eso. Pero ese era el camino provisto por Dios para evitar la muerte. Cuando las grandes alas de la muerte se batieron sobre una tras otra ciudad de Egipto y la muerte pasaba de casa en casa y salían los gritos, puedo ver a Israel tranquilo, dejando escapar la presión. Quizás el niño se acercaba a su padre y le decía, ¿sabes, papá? Oí a alguien que pasaba por la calle y el pequeño Johnny con quien yo jugaba está muerto. Papá, yo soy tu primogénito. Puedo ver al anciano levantarse, tomar sus anteojos de la Biblia, donde los tenía y decirle, acércate, hijo. Papá viene por la calle. Hijo, deja escapar la presión. Ven acá un momento. ¿Ves esa sangre? Sí, papá, la veo. Entonces, deja escapar la presión. Hijo, no tienes que salir a la calle ni tienes que hacer estas cosas. Solo examina y ve si la sangre está allí. Deja escapar la presión. Si la muerte toca la puerta, no puede hacer nada. 45. En Israel no había presión. Ellos podían dejar escapar la presión porque estaban seguros bajo la sangre. Oh, mi hermano, esa gran noche de la Pascua, ellos debieron estar en calma y sin presión porque podían examinar y ver que tenían la sangre. Y al verla sabían que él había prometido que pasaría de ellos. Después que hubieran seguido las instrucciones de Dios, él pasaría de ellos. ¡Qué cuadro de la iglesia hoy! Me daré prisa, pero tengo que explicar esto por un momento. Hoy dejamos constantemente una congregación por otra, llevando cartas de una congregación a otra. Si los metodistas hacen algo que uno cree no deberían hacer, se va a los bautistas, y de los bautistas a los presbiterianos, de uno a otro. ¿Qué sucede? Eso demuestra que todavía no ha llegado a ese lugar. Nunca ha llegado donde puede dejar escapar la presión.
Usted está mirando algo que no debería estar mirando. Los cristianos van de una denominación a otra y eso demuestra que no han llegado a ese refugio. 46. Algunas veces se van a los seminarios y aprenden la palabra muy bien. Vuelven a casa y hablan de la palabra como se los permita su denominación. Eso está bien, pero no es eso. No es saber de su palabra, sino conocerlo a él. Amén. No es cuánto sepa de la palabra ni qué buena iglesia tengamos. Lo que signifique nuestra denominación para el mundo, ni el compañerismo que con el mundo tengamos, se trata de usted. ¿Está bajo la sangre? A mí no me importa si toda la congregación está mal. Usted está seguro si está bajo la sangre. Amén. 47. Algunas veces Dios lo pone a usted en una congregación que está mal para mostrar algo de luz. No se ponga a saltar de un sitio a otro o de una cosa a otra. Quédese bajo la sangre. Si se pone a correr, se le acaba su seguridad. Permanezca bajo la sangre. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y estará seguro. Amén. Deje escapar la presión. Lo vemos en esos momentos cuando sabemos que hay gente bajo la sangre. Lo vemos vindicado. Vamos, vemos a Dios y lo que hace para vindicar su iglesia. Cuando estamos en esa torre, todo ha sido prometido. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que quisiereis y os será hecho. ¿Qué lugar? Está escrito. Todo lo que hacéis, hacedlo en mi nombre. Colosenses 3:17. No en el nombre de la iglesia. Usted puede decir, voy a dar un testimonio porque en esta noche estoy agradecido de ser presbiteriano. Estoy agradecido de ser pentecostal. Estoy agradecido de ser. Yo estoy agradecido que soy de Cristo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y estará seguro. En su nombre tenemos compañerismo. Si vamos por allí y alguno dice, yo pertenezco a la iglesia de Dios y creo que esta es la iglesia de Dios. Otro dice, yo pertenezco a las asambleas. Eso podría producir cierta fricción. Uno dice, yo pertenezco a la unidad. Otro dice, yo pertenezco a otra cosa. La unidad o lo que sea, si es así, usted va a tener problemas. 49. Pero si ha llegado a la torre, no importa el grupo donde, con el que esté. Usted está bajo la sangre y ese es el único lugar donde puede tener compañerismo. Mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, entonces tenemos compañerismo los unos con los otros. ¿Qué compañerismo? Podemos ir a la iglesia de Dios, las asambleas, la unidad de Dios, sin importar lo que sea. Allí tenemos las cosas en común. Tenemos a Cristo y Él es nuestro refugio. Si todos nosotros seamos bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, o lo que sea, si estamos bajo la sangre, podemos tener compañerismo porque somos uno. Estamos en este compañerismo divino de Cristo. ¡Qué cosa más tremenda! Isaías lo describió. En tierra de cansancio, Él es roca. Esta es la tierra donde la gente se preocupa y no saben qué hacer y dicen, ¿será eso correcto? Cristo está correcto. ¿Será este el camino? Él dijo, yo soy el camino. ¿Cuál será la verdad, esta o aquella? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no nos preocupamos por eso, porque eso aumenta la presión. Usted podrá decir, ¿están correctos los metodistas y presbiterianos? Mi madre lo era y mi... Pero Cristo es tu Señor, no importa lo que sean. Usted está aumentando la presión y eso lo hace discutir. Si usted está dependiendo de su organización, eso crea contienda. Usted está tratando de elevar a su organización, pero si usted está en Cristo,
deje escapar la presión. Amén. Hay alimento para todos nosotros, Dios mío. 50. Jacobo cavó un pozo y los filisteos riñeron con él, y creo que lo llamó Esek, contención. Olvidé el nombre que recibió. Luego cavó otro y volvieron a reñir, y él lo llamó Titna, enemistad. Después cavó otro, Rehobot, y dijo: hay lugar para todos, vengan todos. Génesis 26. Yo creo que debemos reunirnos alrededor de ese tercer pozo, y la única forma de hacerlo es bajo la sangre. Entonces los metodistas podrán venir y sentirse tan cómodos como los pentecostales. Sí, señor. Los pastores metodistas llenos con el Espíritu Santo podrían aceptar a los pentecostales de todo el país allí y sentirse como en casa. Podemos sentirnos cómodos con todos y no cuando se diga todos ustedes cristianos. Amén. Entonces todos tendremos compañerismo y dejaremos escapar la presión. Me gusta eso. Ya no habrá presión porque no nos importará a qué pertenece usted ni qué marca lleva. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: dejando escapar la presión. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura. Párrafo 51 dice: yo solía apacentar ganado en el valle del río Troblesome. Si uno podía amontonar 2 toneladas de pasto en este rancho, podía poner una vaca en los pastizales. Algunos de aquellos hombres tenían miles de cabezas de ganado. Allí estaba Grimes, Barra de Diamante, y el nuestro era el Turkey o Turk. Habían muchas marcas. Aquella asociación tenía quizás 20 o 30 marcas. Había una cerca que mantenía el ganado en el bosque, yendo hacia el cañón. Los mantenían allí. Los vaqueros cabalgaban todo el verano y conducían mucho ganado. Había una cerca y los guardabosques permanecían allí para chequear el ganado mientras pasaba. Algunas veces un grupo completo de nosotros nos reuníamos cuando juntaban el ganado en la primavera, y habían miles de cabezas de ganado en aquel valle. ¿Cuántas veces me senté allí con mis piernas alrededor de la silla observando a los guardabosques pararse allí chequeando el ganado que pasaba? 52. Yo me daba cuenta que allí había muchas marcas diferentes, pero el guardabosques no se fijaba en la marca, sino en el tipo de sangre, porque allí no podía entrar nada que no fuera un genuino hervor. Así mantenían la pureza. Yo creo que así será en el día del juicio. Dios no va a decir: pertenecientes a las asambleas o a la iglesia de Dios. Él mirará la sangre. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. No importa la marca que llevemos, eso no significa nada. ¿Eres un hervor? ¿Estás registrado? ¿Eres un cristiano nacido de nuevo, lleno con el Espíritu Santo y lavado en su sangre? Eso es lo que Dios va a mirar. La sangre no es cuando vea la marca, sino cuando vea la sangre. Puedes entrar. ¡Amén! Comienzo a sentirme religioso. Son casi las 2:30 y debí haber terminado hace 20 minutos. Comienzo a sentirme religioso. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Si ustedes quisieran ver, si ustedes quieren ver, y a tomar otros 2 minutos, si estoy de acuerdo. 53. Me contaron que hay cierta clase de águila. Muchos de ustedes tienen mi mensaje, como el águila excita su nido. Estaba estudiando las águilas porque me gustan las águilas. Yo sé que creen que es un pájaro raro, pero está aquí con un propósito. Todos ustedes vieron en la revista Life cómo mataron más de 400.000 coyotes el año pasado. Les disparaban. Ahora hay muchos puercos domésticos que se han vuelto salvajes. Van a ir allá con aviones para ametrallarlos. Eso es un asesinato y no está correcto. Ese coyote no puede evitar ser un coyote. Tiene que matar para comer. 54. Muchas veces dicen que el coyote mata a los corderos y cosas como esas. Si esos pastores que tienen allá tomaran más cuidado de las ovejas en vez de estar durmiendo hasta las 10 u 11, el coyote tendría mejor reputación.
Correcto. Él no tiene una máscara sobre la cara, es un coyote, seguro. Yo he visto seres humanos peores que él. Siempre están diciendo que el oso es un asesino y que mata a las terneras. Yo he cazado desde que era un niño y nunca he visto un oso matar una ternera. Por supuesto que lo haría cuando se está muriendo de hambre. Usted haría lo mismo. Recuerde, usted tiene que matar para comer. Si vive hoy, algo tiene que morir para que usted viva. Usted mata una vaca o una oveja. Usted puede decir, yo no como carne. Bueno, de todas maneras, algo muere. Si come papas, ella murió porque es una vida. Si come vegetales, ellos murieron. Tiene vida. El ser humano solo puede subsistir por medio de sustancias muertas. Entiéndalo. Si algo tuvo que morir para que usted viviera físicamente, no es lógico que algo tuvo que morir para que usted pudiera vivir espiritualmente. Cristo murió. No es un credo, sino una vida que viene de Cristo. Nosotros vivimos eternamente por Cristo. Párrafo 55. El águila es una gran ave. No he tenido tiempo de estudiar lo que hace y cómo construye su nido. No es como su hermano denominacional, el pollo, que estorba a los gallineros. Él se asegura que nada molesta a sus crías. Se remonta muy alto. Ninguna comadreja lo va a atrapar a él ni a sus crías. Con razón, Dios comparó su linaje con las águilas. Ustedes saben que él se llama a sí mismo águila y nosotros somos aguiluchos. El águila no come carroña, sino carne fresca todos los días. Amén. Alimento de águilas es lo que la iglesia debe comer. No una experiencia de hace 40 años, sino actual, algo fresco de los cielos. 56. Eso es lo que quiero decir. El águila construye su nido bien alto en los acantilados para que los comadrejas y otros bichos no le alcancen. Su hermano denominacional, el pollo, lo hace en cualquier grieta de la cerca, acá abajo, cerca, escarba en el granero y por todas partes. Pero un águila no podría comer eso. Eso es nada para él. Cuando el águila llega a cierta edad, la Biblia dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila, Salmo 135:5. A menudo me preguntaba, ¿cómo sería eso de rejuvenecer? ¿Cómo puede ser? Párrafo 57. Recuerdo, les he tomado mucho tiempo, pero el primer grupo pentecostal con el que me reuní eran dos organizaciones diferentes, juntas. Yo venía de un viaje de pesca, escuché la bulla y entré. La gente saltaba, corría y danzaba por todo aquel lugar y yo pensé, ¿qué es esto? Luego dijeron, todos los ministros pasen a la plataforma en esta noche. Habíamos unos 300 y subimos. Yo subí y me senté. Entonces dijeron, no tenemos tiempo para que todos prediquen, queremos que digan sus nombres y de dónde vienen. Cuando me tocó a mí, dije, William Branham, evangelista Jeffersonville, Indiana, y me senté. Ese día escuché a algunos buenos predicadores, era en el norte para que la gente de color pudiera asistir, era una convención nacional. Tuvieron que celebrarla en el norte en aquellos días y supongo que de eso hacen unos 25 años o más. Párrafo 158. Esa noche pensé que en esa gran convención habrían grandes predicadores, porque así somos nosotros los bautistas. Al rato se levantó en una esquina un anciano de color. Le quedaba solo un poco de pelo alrededor de su cabeza. Supongo que yo tenía unos 23 años. Él llevaba puesto uno de esos sacos de predicadores abiertos en la parte de atrás como una golondrina. Pasó cojeando. Era como uno de unos 80 años y yo pensé, ¿por qué traen a un hombre como ese a una convención donde hay unas 1.500 personas? Párrafo 59. El anciano pasó y dijo, deseo tomar mi texto en esta noche del libro de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Cuándo las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job 38. Ese día escuché a todos esos ministros trazando la vida de Cristo en las escrituras y pensé que algunos hablando muy bonito en aquel día. Pensaba, pobre anciano. Pero él no se refirió a las cosas terrenales, sino a las celestiales. Se remontó a unos 10 millones de años antes de la fundación del mundo y luego vino a su segunda venida.
Tenía como 10 minutos en eso cuando el espíritu lo tocó y saltó en el aire. Sonó sus tacones y dijo: ¡Gloria a Dios! Ustedes no tienen suficiente espacio para que yo predique aquí. Comenzó a correr por la plataforma. Pensé, eso es lo que yo quiero. Si eso hace que un anciano actúe así, ¿qué haría conmigo? Renovándose, él tenía allí más espacio que el que tenemos aquí, pero no era suficiente cuando el Espíritu Santo lo tocó. Yo dije, eso es lo que quiero. Párrafo 60 por último. Cuando el águila envejece, le nace una costra sobre su cabeza y casi no puede comer, se pone débil porque su pico no le abre y se pone casi ciego. Cuando esa cáscara sobre su cabeza llega a cierto tamaño, dicen que vuelve a las alturas y golpea su cabeza contra una roca hasta quitarse la costra. Se lo golpea porque tiene que caerse, si no lo hace, se muere. Tiene que quitarse esa cáscara de su cabeza y pico. Golpea su cabeza de un lado a otro, lo hace hasta que la costra cae. Entonces grita, entonces extiende sus alas hacia atrás y se regocija porque sabe que vienen plumas nuevas. Comerá de nuevo y renovará su juventud. Entonces pensé, ¿qué cosa tan maravillosa es eso para un águila? Eso es bueno. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 13 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70 y estaremos concluyendo con este glorioso mensaje. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, dejando escapar la presión. Párrafo 61. Pero yo conozco a una roca a donde el hombre puede ir y golpearse hasta que las dudas, los problemas y los cuidados del mundo desaparezcan, golpeándose la costra de pecado que está a su alrededor hasta que la sangre haya santificado su alma. Es seguro que recibirá vida eterna. Puede sentarse y dejar escapar la presión, porque tiene seguridad de vida eterna. Oh, águilas, hoy. Por eso es que están aquí. Ustedes son aguiluchos. Si esa costra ha comenzado a cegar tu vista, los cuidados del mundo, oh, no puedes tragar todo el alimento de Dios. Vayamos a esa roca en tierra de cansancio. Vayamos y golpeemos sobre el altar hasta que caiga y nuestros ojos puedan ver de nuevo claramente a Jesús. Hasta que los cuidados de este mundo hayan desaparecido, entonces la presión se irá. Él es una roca en tierra de descanso, de cansancio, perdón. Refugio en tiempo de tormenta, un refugio, un puerto de descanso para el cansado. Vayamos a este lugar, inclinemos nuestros rostros por un momento. 62. Siento mucho haberles retenido por largo tiempo. Todavía quedan unas 6 hojas más de notas y pensamientos de la escritura que iba a utilizar, pero ya es hora. Oh, aguiluchos, quizás sea una joven o un joven, tal vez una persona anciana o de media edad. ¿Por qué está aquí en esta mañana? Porque usted es realmente un águila, pero quizás los cuidados de la vida lo han zarandeado durante y ha perdido la visión. Ya no está muy seguro en dónde pone su pie. Vayamos a la roca ahora, llévame a la roca que es más alta que yo. Déjeme permanecer en esa roca. Él es un refugio en tiempo de tormenta. Comience a tocar la puerta de esa roca ahora mismo y él abrirá. La cáscara caerá. Entonces la presión se irá y usted podrá descansar de nuevo. Toda presión habrá desaparecido. Usted puede venir a la iglesia y no importa lo que predique el pastor, mientras él se quede con la palabra de Dios, eso no le condenará a usted, porque está anclado allí adentro y está bien ahora. Oremos. 63. Señor Jesús, quiero expresar nuevamente como agradecimiento, Señor, que en diferentes partes hay lugarcitos y este aquí en Phoenix es uno de ellos, a donde puedo ir y sentirme en paz. No hay nada que me ate, solo expreso las palabras. Qué lugar libre, sin presión, Señor. Estoy muy agradecido por él. Oh, Señor, que esa roca
Gran roca, siempre permanezca en este altar, donde los aguiluchos apartados de esta ciudad puedan venir y seguir guiados al lugar donde pueden arrancar la costra del mundo, que puedan gozar de este compañerismo, dejando escapar la prisión en este día de la era atómica, cuando el mundo está asustado, las naciones están temblando, los cielos están temblando, toda la naturaleza está gimiendo, el mundo está temblando, porque puede ser hecho pedazos, pero nosotros tenemos un reino que no puede ser removido. Tenemos una ciudad de refugio, tenemos un Gosén donde el sol nunca se pone. Señor, concede que vengamos a esta roca ahora. 64. Como la historia del conejito perseguido por los perros, él podía sentir el aliento caliente de sus patas, solo un poco, uno o dos saltos más y el perro atraparía al animalito y sería devorado en un momento. Pero después de un rato vio un agujero en una roca y pensó, si pudiera meterme en esa roca estaría seguro. Cuando el perro dio el último salto sobre él, sintió el aliento caliente en sus patas, pero se metió debajo de la roca, se sentó y dejó escapar la presión. El perro no pudo romper aquella roca. Señor Jesús, en esta mañana te ruego que si alguna de estas criaturas tuya se ha apartado de esa zona de seguridad, que pueda sentir el aliento caliente de los perros del infierno corriendo detrás de ellos, que puedan ver que sus vidas van hacia otros lados, que se apresuren en esta mañana a entrar en la abertura de la roca. Hay una, a él correrá el justo y estará seguro. Concédelo, Padre, por Jesús tu Hijo. 65. Mientras tenemos nuestros rostros y corazones inclinados, si no se encuentra en esa roca en esta mañana, levante su mano a Dios y diga, Dios, permíteme entrar a esa zona de seguridad ahora, donde pueda dejar escapar la presión. He estado un poco cansado y comienzo a verme a mí mismo alejarme. Siento que me aparto. No tengo la experiencia que solía tener. Regrésame a la roca rápidamente, Señor. Levante su mano y diga, hermano Branja, ore por mí. Dios le bendiga, está muy bien, por donde quiera, eso está bien, Dios le bendiga. Regrésame a la roca, Señor, regrésame. Me estoy alejando, no dejes que me aleje de esto. Si tengo que comer, permíteme hacerlo cerca de la hendidura. Déjame estar cerca, donde cae el maná, no tengo que vagar. El maná está en la puerta. 66. Padre Celestial, tú has visto este grupo de hermanos, te pido que les conceda sus deseos, Señor, que la cosa que ha comenzado a cegarlos, mientras sus corazones están latiendo, mientras sus corazones espirituales están latiendo, desbarata toda duda, incredulidad, confusión, nerviosismo, vagancia y preocupación, que dulcemente vean que la costra está siendo despedazada, mientras golpean con su oración contra la roca. Que Cristo les eleve y los ponga en un pináculo, que puedan batir sus alas espirituales y decir, soy libre, soy libre. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Párrafo 67. Ahora, ¿hay aquí quienes están en ese refugio, enfermos y no saben cuál será el resultado, pero quieren anclarse en algo que les dé seguridad para la sanidad de sus cuerpos y desean ser recordados en oración? Recuerden, es solo una oración, eso es todo. Ponga usted una señal allí donde está sentado y diga, en este día se hizo la oración de fe por mí y cada vez que entre a esta iglesia recordaré dónde estaba sentado esta mañana. Allí toda la congregación hizo la oración de fe por mí. Voy a estar bien ahora, eso es, lo estoy marcando. Ahora levante sus manos y diga, estoy poniendo mi señal ahora mismo, Dios le bendiga. 68. Recuerde, ponga la señal ahora mismo por fe, allí donde está sentado. Hoy domingo 13 de enero en esta pequeña iglesia de Dios y en este asiento estoy elevando la oración de fe junto con el ministro, el evangelista y la congregación.
orando el uno por el otro. Este es el día de mi sanidad. Aquí mismo, Señor, estoy asentándolo aquí mismo. Yo soy tu águila y estoy en la zona de refugio. Tengo derecho a toda bendición redentora que Él compró para mí. Aquí estoy ahora. 69. Padre Celestial, los traigo a ti, uno, mi oración. Uno, mi oración a la de ellos por fe. Nos levantamos de esta iglesia a otra esfera, atmósfera, esfera y esfera, más allá de las estrellas, la luna, la vía láctea, hasta el trono de Dios nuestro Padre. Hay un gran arco iris sobre ese hermoso altar de mármol, y sobre el altar hay un sacrificio sangrante. Miramos su espalda como profeta y decimos, por sus llagas fuimos nosotros curados. Padre, los traigo a ti. Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Padre Dios, estoy orando por estos enfermos. Ellos han puesto una señal en esta mañana. Yo lo creo con todo mi corazón. Este es el momento para la oración de fe. Y creo, como te pedí que los sanaras a todos, porque ellos lo han aceptado. Aquí ponemos la señal como una conmemoración que estuvimos ante el trono de Dios en esta mañana. Eso está marcando. Dios hizo la promesa. Señora, en San Marcos capítulo 11 y el verso 23 está escrito, cualquiera que dijere a este monte, quítate y no dudares en tu corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Señor, eso ha sido dicho. Permita ahora que sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Yo lo acepto por cada uno y para tu gloria. 70. Ahora crea con todo su corazón y con nuestro rostro inclinado, cantemos este viejo himno de la iglesia. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Acepte usted su sanidad, su salvación, su nuevo espíritu y su entrada a la casa de refugio. ¿Lo acepta? Levante su mano y diga, lo acepto, lo hago ahora mismo. Muy bien, todos juntos ahora, adorémosles ahora. Yo le amo, gracias Señor, por quitar las escamas de mis ojos, porque Él a mí me amó. Toda mi frialdad se desvanece ahora, mi enfermedad se ha ido, y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, mientras lo cantamos nuevamente, quiero que tome la mano de alguien más frente a usted o a su espalda o a su lado y diga, Dios le bendiga, hermana o hermano peregrino. Estoy contento de tener este compañerismo con usted. Sigan orando por mí cuando lo hagan mientras nosotros cantamos de nuevo. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Antes de entregarle el servicio al pastor, levantemos nuestras manos y con todos nuestros corazones cantemos de lo más profundo de nuestra alma. ¿Le aman usted? Digan amén. Digámoslo de nuevo, amén. Eso quiere decir, así sea. Yo le amo. Ahora todos juntos, cantémoslos con toda nuestra voz. Dios le bendiga. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 13 de enero del año 1963, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a tener ese privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Perseverancia. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. Esto ya en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Iniciamos la lectura del mensaje Perseverancia. Párrafo 1. Saludos a esta fina audiencia aquí esta noche, a la hermana Wester y al hermano Green y a toda la congregación, los miembros de esta asamblea. Siempre es un privilegio para mí venir a la casa del Señor y además estar aquí de nuevo esta noche en una de sus iglesias cuadrangulares. 2. Recuerdo hace años cuando vine por primera vez a Los Ángeles,
Yo había oído de la hermana MacPherson, pero ella ya había subido la escalera de oro antes de que yo viniera al camino. Y cuando fui a Los Ángeles la primera vez, subí a Forest Lawn. Supe que ella había sido sepultada allí y fui allí y me paré junto a su tumba e incliné mi rostro y le di gracias a Dios por una vida tan noble. Desde entonces, yo he visto el letrero de la cuadrangular en casi toda nación en la que he estado como misionero. Yo he tenido el privilegio de estar en el templo, esperando en la sala de espera de ella. Antes de que ella fuera al púlpito, ella tenía un salón allí y yo me he sentado allí muchas noches mientras predicaba en el templo y pensando en las horas que ella pudiera haber meditado antes de entrar al púlpito, lo sagrado de abrir la palabra de Dios y pues estar aquí esta noche con algunos de los seguidores que están tratando de mantener vivo ese mensaje. Dios sea con ustedes y les bendiga. Tres. Y entonces, estar aquí de nuevo con el hermano Green, un amigo precioso, muy querido, el hermano y la hermana Green. Y cuando estaba allí afuera hace un rato y me encontré con él, yo le dije que qué tanto me gustó el mensaje en ese canto el otro día, allá con los hombres de negocios, respecto al nombre de Jesús, o algo así que él lo tituló. Ellos aún no lo tienen grabado. Le dije, déjenme ser el primer cliente. Fue tan un canto muy hermoso. Y pensé que ellos pudieran cantar para mí esta noche cuando llegara. Y mi esposa y los niños están allá atrás para escucharlo. Y estoy seguro que ellos también se gozaron. Y su voz no es, verdaderamente es muy conocida en nuestro hogar. Yo tengo muchas de sus grabaciones. Cuando me siento mal, yo tengo uno de esos tocadiscos y me pongo a escuchar todo un montón de sus discos y allí los estoy escuchando. Y quiero decirle a mi esposa allá atrás, he obtenido algunos discos más. Yo ciertamente me gozo con ellos. Ellos son un refugio de descanso. Escuchar esos cantos del Evangelio al saber que no son producidos por alguna voz entrenada mecánicamente, sino que vienen del corazón de un verdadero cristiano. Él me dijo que todavía le quedaban algunos allí esta noche. Quiero que mi esposa y ellos miren bien para ver de entre lo que él tiene allí si hubiera algunos que no tenemos y que los consigan. Creo que los tienen allí en el vestíbulo. Y ellos son, ustedes saben, la cosa principal respecto a lo que yo pienso de los cantos. Me gustan estos, me gustan voces entrenadas, pero no me gusta una voz demasiado entrenada. Entonces es cuestión de ver qué tanto tiempo pueden seguir sin respirar hasta que el rostro se les pone azul y a fin de cuentas no están diciendo nada. Pero me gusta el buen cantar pentecostal, donde uno simplemente se expresa y canta. A mí me gusta eso. Y el hermano Green tiene eso. Y también la hermana Green. Y sabemos que están respaldados por estos coros y demás. Y es muy bueno saber eso, estas cosas, y que las podemos conseguir. Cinco. Ahora el hermano Green y yo nos conocimos por primera vez, creo yo, hasta donde puedo recordar, creo que fue en Kansas City, cuando solíamos tener las reuniones allá. ¿Cómo es que yo acostumbraba a sentarme afuera? Ellos me decían, bueno, aún no es hora de que usted pase, pero yo esperaba afuera en mi automóvil y quería estar seguro de oír esos cantos cuando él y la hermana estaban cantando. Así que le dije ahí afuera, dije, confío que un día de estos, cuando cruce al otro lado del río, a mí me gusta mucho cantar, pero yo no sé cantar, eso es todo. Yo siempre he querido cantar, pero yo simplemente no puedo hacerlo. Y antes yo intentaba cantar un himno en la iglesia, una reunión a la antigua, en un lugar antiguo. Lo echaba a perder.
Cuando llegaba a la casa, yo tomaba a mi esposa de la mano y le decía, querida, jamás intentaré eso otra vez, te lo juro. Es que hago que los demás se enreden todos. Pero un día de estos voy a cantar. Y siempre he pensado que quizás allá en la ladera, por donde el río de la vida corre junto al trono, cuando ese gran coro de todos los redimidos, esas grandes voces estarán en esa ladera cantando. Espero que haya un arbolito que dé sombra allá del otro lado. Si ustedes quieren verme, simplemente desen una vuelta por allá. Yo estaré allí, escuchándolos. Pero entonces, cuando ustedes lleguen a sus palacios, alguna mañana, y salgan al porche de sus palacios, y por allá abajo, en algún lado, allá en el bosque, en algún lado, hay una casita construida. Yo, cuando salgan al porche y oigan a alguien cantando, sublime gracia, cuán dulce el sonido, digan, oh, el hermano Branham lo logró, porque allí está él, por fin llegó allí, y entonces podré cantar. Pero hasta que llegue ese momento, yo simplemente haré un ruido jubiloso para el Señor. 7. ¿No estamos contentos? Nosotros no tenemos una sola cosa por la cual preocuparnos, nada. Estamos anclados en Cristo, sentados en lugares celestiales, envueltos en gracia de rapto, ahora mismo, sentados en su presencia, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ni la misma muerte nos puede tocar. Estamos anclados y nada puede molestarnos. Sencillamente estamos seguros y esperando su venida. Y estamos agradecidos por esto. 8. Miren, tengo que conducir como unas 150 millas esta noche después del servicio. Y con una audiencia tan fina como esta, pues me lleva mucho comenzar y luego el doble del tiempo terminar. Así que trataré de entrar directamente a decir lo que tengo pensado decir lo antes posible. Quiero darle las gracias al pastor, a los asociados y a todos por esta oportunidad de venir aquí para dar mi testimonio de su gracia esta noche en esta congregación tan fina. Hace algún tiempo subí a la montaña sur y contemplé el valle. Recordé de hace unos 35 años cuando entré a este valle por primera vez. Cómo ha crecido esta ciudad. Sencillamente se extendió por todo el valle Maricopa, aquí. Hasta donde uno puede ver es ciudad. Yo estaba sentado allí con mi esposa y dije, ¿sabes, querida? Hace quizás unos 300 años por aquí. Por aquí no pasaba nada sino coyotes y jabalíes y demás por toda esta región. Y luego vino el hombre y empezó a construir. Entonces la civilización empezó a crecer. Y entonces entró el pecado y la violencia. 9. ¿No sería este un lugar maravilloso? Yo siempre he pensado que me gustaría vivir en Phoenix. Y entonces yo, mientras contemplaba el valle, casi me daban ganas de llorar en mi corazón al pensar en qué lugar más hermoso sería si aquí no hubiera pecado. ¿Cómo es que han tomado el desierto y lo han convertido en viviendas? Hoy anduvimos de paseo por allá por el cerro Camelback. Hogares hermosos por allí, casi como si uno estuviera entrando al paraíso. Y entonces sería hermoso, pero el pecado está aquí por todos lados. Licorerías, inmoralidad, todo lo que es malo, toda clase de cosas ingeniadas y trampas del enemigo para atrapar a las almas humanas. Mi esposa me dijo, entonces, ¿por qué estás aquí, Billy? Le dije, querida, ¿está negro aquí? Pero, ¿sabes? Hay... Por toda esa oscuridad allí hay lugarcitos de luz. Esos son los elegidos de Dios. Y yo estoy aquí para poner mi hombro con el de ellos, poner mi corazón con el de ellos, mi voz con la de ellos y clamar en contra de la oscuridad. 10. Es por eso que estoy en Phoenix de nuevo. Que el Dios del cielo nos ayude. Y después de que termine la noche y nuestra reunión que está pasando por la ciudad,
de iglesia en iglesia, entre todas las denominaciones del Evangelio completo. Y se culmina todo en la convención de los hombres de negocios allá en la ramada. Espero que podamos dejar algo marcado por aquí que signifique que una pequeña luz ha sido esparcida y que muchas almas puedan encontrar a Cristo y muchos enfermos que son de la fe sean sanados. Ya comenzamos a ver mostrando resultados y confío que en esta noche, si hay alguien que entre aquí esta noche bajo el cuidado de o bajo el amparo de este lugar, que algo sea dicho en los cantos, testimonios o en la lectura de la palabra o algo que haga que usted salga por la puerta como una persona diferente a la que entró, que nos ayude a todos a hacerlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Perseverancia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 11 dice: Y ahora, antes de abordar la palabra, acerquémonos al autor por medio de la oración. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Con nuestros rostros y corazones inclinados delante de Dios. ¿Habrá una petición entre el pueblo esta noche que usted tenga algo especial en lo cual quisiera que el Señor le ayude? Solo levante su mano y en lo profundo de su corazón diga: Señor, tú sabes lo que es. Gracias, Dios le bendiga. 12. Nuestro Padre Celestial, estamos viniendo ahora en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, sabiendo que esto en Él prometió, que Él prometió, si pidieres algo al Padre en mi nombre, será concedido. Venimos primeramente a confesar que hemos errado, hemos hecho lo malo, y no hay ninguno bueno entre nosotros, ni uno solo. Y venimos a confesar nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. Pedimos perdón. Y tú viste las manos del pueblo que fueron levantadas esta noche. Y tú sabes lo que estaba debajo de esta mano, de lo que ellos tienen necesidad. Y yo estoy ofreciendo mi oración junto con la de ellos, colocándoles sobre tu altar y pidiendo misericordia. Que tú, Señor, otorgues misericordia y respondas todas y cada una de las peticiones. Queremos darte las gracias por esta iglesia, por sus pastores y por todos los laicos y todos los diáconos y los síndicos y por todos los que asisten. Bendícelos, Señor. Y sabemos que nuestros encuentros y reuniones serían del todo en vano si tú no te encontrarás con nosotros. Así que rogamos, Padre Celestial, que podamos tener la seguridad de que tú estás con nosotros. Sigue, oh Señor, estando con nosotros durante la noche. Ayúdanos. Si sucediera que hay aquellos que han venido de las calles o de los vallados y caminos del mundo, que en sus vidas han sido indiferentes hacia ti, que esta sea la noche en que ellos puedan decir ese sí, todo suficiente a Dios y se rindan, se entreguen a Jesucristo. Si hubiera enfermos entre nosotros, Señor, tú eres el gran médico que nunca ha perdido un caso. Pensamos en el día que estamos viviendo, cuando en la enfermedad y la densa oscuridad está cubriendo la tierra, pero por otro lado, pensamos que cuando tú estabas guiando a tu pueblo, Moisés los sacó de Egipto y los llevaba a la tierra prometida y por toda la jornada durante 40 años. Y cuando entraron a la tierra prometida, no había ni uno solo enfermo entre ellos. ¿Cuántos médicos esta noche quisieran mirar la receta que Moisés tenía, que mantuvo a toda esa gente saludable por 40 largos años? Y sin embargo, tú no lo has ocultado. Tú la has dado a conocer a todos nosotros. Y esta escritura aquí en las páginas, muy sencilla: Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Que podamos darnos cuenta de eso esta noche, Señor, los enfermos y necesitados, y saber que no existe ninguna enfermedad de la cual tú no eres el remedio, la doble cura. Bendice la lectura de tu palabra y que nuestros corazones puedan entrar ahora en la seriedad de la reunión. Nuestros corazones han sido llenos de gozo por los cantos del Evangelio, los testimonios y demás, por lo cual estamos muy agradecidos.
Pero ahora que podamos escuchar tu palabra y háblanos, Padre, y bendice estas cuantas notas que han sido preparadas para la noche, pues te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. 15. Hay muchas personas que al venir al servicio siempre les gusta anotar lo que dice el ministro o leer de la lectura. Y si ustedes hacen eso, deseo que busquen conmigo esta noche una pequeña lectura que se encuentra en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, desde el versículo 21 al 28. Deseo leer esto. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si pudiera llamar esto un texto, me gustaría hablar por un momento, o por unos minutos, mejor dicho, sobre el tema de perseverancia. Párrafo 16. Pensé, siendo que la señora M.C. Pearson y la iglesia siempre se ha parado tan valientemente a favor de la sanidad divina, y nosotros no podemos predicar el evangelio completo sin predicar sanidad divina, porque eso es parte del evangelio. 17. Recuerdo que de cuando era niño de haber leído un artículo en una de las revistas, Life o Look, o alguna de esas revistas. Yo apenas era un jovencito y era de cuando se estaban mofando de la señora M.C. Pearson, porque ella estaba predicando la sanidad divina y ellos decían que ella tenía un truco que hacía. Decían que mujeres que tenían un bocio, que ella tenía un alfiler debajo del dedo y las mujeres se escondían un globo debajo del vestido. Luego, cuando la señora M.B. Pearson colocaba sus manos sobre la mujer, pinchaba el globo y éste se desinflaba. Era un pecador, pero yo tenía mejor sentido que eso, el pensar semejante cosa. Si el alfiler pinchaba el globo, ésta reventaría. Así que dije: No cabe duda que esa mujer está padeciendo persecución. Y entonces, desde que he llegado a ser un obrero en la viña, me he dado cuenta de lo que ella tuvo que soportar al pararse por la verdad. Uno siempre es odiado por el enemigo. 18. La palabra perseverante quiere decir, creo yo, de acuerdo al diccionario Webster, persistente, perseverante, es ser persistente en alcanzar una meta. Y toda persona sobre la tierra, o que alguna vez ha existido en la tierra, que haya logrado algo, tuvo que haya llegado a hacer algo, tuvo que ser perseverante. Ustedes primeramente tienen que estar seguros de en dónde tienen anclada su fe. Ahora, fe no es algo que anda rodando así tan fácil, o alguna cosa como diríamos en palabras de la calle, una fantasía. Fe únicamente puede tener su posición correcta cuando es puesta en algo que es firme. Si yo le dijera a usted que fuera y pusiera su mano sobre ese árbol para que sea sanado, usted pudiera dudar eso. ¿Y por qué? Porque no tendríamos ninguna base. Usted solamente tendría mi palabra. Y si yo le dijera que lavarse en una cierta agua aquí en el valle le traería sanidad a usted, dependería de cuánta confianza usted tuviera en mí. Y la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, si esta es la palabra de Dios y lo es lo que ella enseña, nosotros podemos descansar sobre eso. Dios no puede cambiar, Dios debe seguir siendo Dios por siempre. Su palabra debe ser tan verdadera en esta edad como lo fue en cualquier edad. 19. Ahora nosotros somos finitos. Nosotros podemos decir algo este año y quizás mañana incluso tener que cambiarlo, porque no estamos muy seguros por cuánto somos finitos. Simplemente estamos presumiendo. Y presumir quiere decir avanzar sin autoridad. Pero cuando Dios dice alguna cosa, es perfecto. Él no tiene que cambiarla.
Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando alabanzas a Dios por cuanto sabía que Él era poderoso para llevar a cabo o para cumplir o para hacer aquello que Él había prometido. Entonces, si Dios alguna vez es llamado a la escena para tomar una decisión, la primera decisión que Él toma tiene que seguir siempre siendo la misma. Jamás puede cambiar. No puede ser alterada, por cuanto Él es infinito. Y todo lo que es infinito jamás tuvo un principio o un fin. Así que él no puede retirarla el año siguiente y decir, yo estaba errado. Y entonces si esa fue su decisión, entonces cada hombre que hace esa misma, llega a esa misma decisión que Dios tomó por un hombre en base a su fe, para hacer creerlo. Él tiene que encontrarse con esa misma cosa cada vez que un hombre lo cree. Dios tiene que actuar cada vez de la manera que actuó la primera vez. O él actuó mal la primera vez. ¿Y quién puede acusar a Dios de actuar mal? Dios siempre tiene que permanecer con su decisión. Por último, párrafo 20. Si puedes creer. Ahora, para lograr algo, usted tiene que fijarse una meta y decir, yo creo esto. Y amarrarse de eso y seguir hablando, acercándose más a eso, sabiendo que usted que está allí y sabiendo que hay algo allí a lo cual usted va a llegar. Como se dijo del muchachito que tenía el cometa que estaba sosteniendo la cuerda en la mano. Él dijo, el hombre le preguntó, hijo, ¿qué estás sosteniendo? Él dijo, mi cometa. Él dijo, yo no veo nada sino una cuerda. Él dijo, pero hay un cometa en el extremo de ella. El hombre miró hacia arriba y dijo, yo no veo el cometa. El muchacho dijo, yo tampoco. Él dijo, bueno, ¿cómo sabes que tienes un cometa? Él dijo, porque puedo sentirlo jalando en el extremo. Bueno, así es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mientras que usted fije su fe en eso y luego se ancle en ello, usted llegará a eso. No importa si puede verlo o no, usted sabe que está allí de todos modos. Usted está tirando de eso y eso lo está hablando a usted. Y todo hombre que alguna vez hizo algo que haya valido de la pena, se fijó una meta y luego fue persistente, perseverante para lograr eso. Grandes hombres. Amén, hermanos y hermanas. No vamos a cansar por el tiempo. Vamos a concluir, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje a partir de los párrafos 21. Mensaje Perseverancia, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1963. Nos despedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este glorioso tiempo y glorioso mensaje que tú nos has dado, Padre. Al recordar a esos grandes profetas que quisieron vivir estos tiempos, nosotros somos los grandes. Gentes privilegiados, oh Padre, y para hacer eso no es que venimos de sí mismo, que papá y mamá nos trajo a este mundo, no, oh Padre, tú lo hiciste desde antes de la fundación del mundo y ya tenías previsto todas estas cosas, Padre, mas aún cuando tú ibas a enviar a un mensajero profeta gentil para entrar en la escena, Apocalipsis 17, Apocalipsis 17 entrando en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, nuestro profeta se fue de la escena, pero quedó este alimento espiritual para vuestras almas. Tú dijiste que almacénalo, Padre, y nosotros estamos comiendo estos libros, oh Padre, muchas gracias, para cumplir tu siguiente comisión del día, oh Padre amado, nuestra realidad, oh Señor. Apocalipsis 18 al 11, donde debemos comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos contentos y alegres porque sabemos de que tu palabra es de vida eterna, dador de toda dádiva. Oh Padre, muchas gracias. Los hermanos y hermanas, juntamente te decimos, Señor, gracias Padre por este privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha
sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para Enzo, después de haber visto a su familia. Vieron que el Señor de todos